Apagar sus celulares o ponerse en silencio. Muchas gracias. Pues una vez nos gastaba las palabras de un proyecto. ¿Y esto que nos copiaste? ¿No nos pegaste? Saca la última. Buenos días y bienvenidos al foro La sencilla complejidad de la realidad venezolana, organizado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y por dos de sus proyectos, la revista Perspectiva y el Observatorio de Política y Estrategia en América Latina, OPEAL.
Para mí, como editora de la revista Perspectiva, es un gran honor contar con la presencia de todos ustedes en este magnífico auditorio, así como con la participación de nuestros amigos, panelistas, grandes amigos venezolanos y colombianos, actores de la vida política y social venezolana, que muy amablemente aceptaron nuestra invitación. Algunos de ellos también, autores de varios artículos que hicieron parte de la edición especial de la revista Perspectiva, la cual dedicamos exclusivamente a analizar la realidad venezolana, y que estamos oficialmente lanzando hoy, luego de un largo trabajo de investigación. Lamentablemente, como algunos de ustedes han oído, uno de nuestros invitados, Oscar Schemer, fue retenido en el aeropuerto de Maiquetía cuando venía para Bogotá, bajo pretexto de que su pasaporte estaba dañado. Lamentamos mucho este incidente, pero pues no nos puede acompañar. También queremos recordarle que este foro está siendo transmitido en vivo a través de nuestras páginas web www.icpcolombia.org y www.revistaperspectiva.com. Brevemente les quiero contar que la jornada de hoy está dividida en dos partes. Primero, tendremos un panel de discusión guiado por un moderador en el que cada participante presentará su punto de vista con respecto a qué pasarán las elecciones presidenciales en Venezuela en 2012, hasta cuándo estará Chávez en el poder, podría haber una transición pacífica en Venezuela y qué rumbo debe tomar este país después del chavismo. Durante el transcurso de las presentaciones, circularemos unos pequeños papeles para que ustedes anoten sus preguntas. Cuando finalice el panel, saldremos a un coffee break y recogeremos estas preguntas. Cuando regresemos, el moderador escogerá algunas de ellas y dirigirá la discusión con nuestros panelistas, para luego cerrar con unas conclusiones. Sin embargo, antes de comenzar, quiero dar la palabra al doctor Alberto Lamarque Cano, presidente del Instituto del Proceso Directivo del Instituto de Ciencia Política, para la instalación del evento. Doctor Reluc. Buenos días a todos. Buenos días a los miembros del panel, Maxim Caprilis, Fabiana Márquez, Fernando Ochoa, Magdalena Pardo y al moderador Nicolás Uribe. Los buenos días también a los miembros del Consejo Directivo del Instituto de Ciencia Política, Nino Pulello, que nos acompaña, muchas gracias, Enrique Gómez, complacido, Gabriel Chavarría. En razón a los enormes recursos naturales con que siempre ha contado Venezuela y al estilo de gobierno que se aparta significativamente de aquellos que predominan en el hemisferio, es esta nación un caso que merece reflexión individualizada. Es por ello que la revista Perspectiva, por medio de la unidad investigativa OPEAL, Observatorio de Política y Estrategia de América Latina, que forma parte del Instituto de Ciencia Política de Hernán Echavarría Olózaga, ha considerado oportuno y de gran interés para la comunidad latinoamericana y para sus asiduos lectores en particular, el dedicar una publicación al estudio y análisis de esa gran nación que en medio de la opulencia no parece encontrar el rumbo del progreso económico y social. Por razones de diversa índole, y que cada cual interpreta a su acomodo, pasando por interpretaciones de carácter histórico, cultural, religioso y demás, el hecho de que en el Estado venezolano se haya llegado a concentrar un considerable porcentaje de la generación del Producto Interno Bruto del país, más del 30%, un 96% de la generación de divisas, y sea el Estado el indiscutible dispensador de servicios de salud y educación, así como el proveedor de empleo por excelencia, uno de cada cinco venezolanos trabaja para el gobierno, lo convierte en un botín al cual hay que llegar por los medios políticos al alcance, a efecto de controlar al antojo del gobernante el comportamiento y voluntad de la comunidad venezolana. El gobierno en un país de esas características ciertamente no requiere el aporte del empresariado privado,
para proveer los recursos necesarios para su desarrollo y supervivencia. Aún más, ese reducto de empresarios privados, libre e independiente que se rigiera por las reglas del mercado, se vuelve un elemento incómodo que con espasmos democráticos le impediría al gobernante el consolidarse en el poder. No es de extrañar entonces que en un ambiente así se nacionalicen empresas con cualquier pretexto y se pongan normas de carácter monetario, administrativas, laborales y fiscales que hagan de la labor productiva empresarial un objetivo de imposible realización. En una sociedad como la descrita, se llega rápidamente a un control político absoluto que hace materialmente imposible el ejercicio de un sistema democrático, convirtiéndose el gobernante en dispensador de favores y privilegios cada vez más creciente, acrecentando su poder. ¿Cómo podríamos atrevernos a visualizar el futuro en un país donde los medios de producción van cayendo cada vez más en manos estatales y donde el poder del gobernante se hace más y más sin ningún control político? Tiende a caer el sistema todo en las manos de la corrupción. La producción se torna crecientemente ineficiente. Los servicios públicos se deterioran y todo ello va inicialmente conduciendo a una inflación fuera de control, ya que inevitablemente el sistema colapse, golpeando al país entero al sumirlo en un caos político y social. Sin embargo, ante las recientes reacciones que ha logrado la oposición, se alcanza a percibir una luz de esperanza que permita a la democracia el ofrecer el restablecimiento de las leyes de mercado y la renovación de la iniciativa individual, elementos indispensables para la consolidación de la democracia y para el logro del crecimiento económico que cada vez más factible al alcanzar niveles de bienestar y libertad que constituyen la mayor aspiración de toda la comunidad. Venimos con ansiedad buscando caminos a lograr una integración regional desde hace muchos años. Hicimos esfuerzos con la conformación de la LAC, con la LALI, con el Grupo Andino, con el Grupo de los Tres. Vendrán otros esfuerzos, pero debiéramos ciertamente meditar si al no haber sido capaces de consolidar un mercado binacional con economías altamente complementarias como son la colombiana y la venezolana, no será ciertamente utópico el pensar en acuerdos multinacionales. Y las cosas no tienden a facilitarse cada vez más, por el contrario, yo soy ciertamente escéptico en pensar de que lleguemos a lograr intercambios comerciales superiores a los logrados con anterioridad, teniendo ahora dos economías, una regida por la ley del mercado y otra dirigida y altamente estatizada. No parece posible encontrar empresarios dispuestos a hacer inversiones para atender un mercado ampliado si uno de los socios de ese mercado tiene como política la intervención estatal y maneja el desarrollo económico de acuerdo con ideologías socialistas que intervienen a voluntad del gobernante tanto la oferta de productos como la demanda de los mismos. ¿Cómo vamos? No vamos bien. Pues es el intercambio comercial la tabla de resultados del progreso económico. Y esa tabla de resultados nos lleva a niveles de intercambio de hace 10 o 15 años. 15 años atrás, sin los beneficios adicionales que representaba el que experimentábamos en ese entonces, crecimientos altamente significativos. En ese intercambio, por lo general, se olvida de que quien compra se beneficia tanto como quien vende, y es en el nivel de los precios donde se establece el acuerdo del beneficio mutuo. Mejor que la balanza comercial fuera equilibrada, pero de no ser así, el ideal es que sea creciente y con grandes números. El intercambio comercial es la resultante de grandes esfuerzos locales en la generación o creación de riqueza. Son esfuerzos de carácter laboral, de tecnologías, de servicios públicos, de grandes beneficios fiscales, de transformación de materias primas,
etcétera, etcétera. Los países exitosos económicamente son aquellos precisamente los de alto intercambio comercial. Y resulta infantil el que todavía estemos manejando estos conceptos de creación, el intercambio de riqueza, que debiéramos de haber superado hace muchas generaciones. En discusiones por adelantar sería oportuno si analizaran las posibilidades de buscar el cómo minimizar la polarización social que se vive en Venezuela. País que se caracterizaba en el pasado precisamente por la solidaridad social. A efecto de poder iniciar un camino a la reconciliación, indispensable esta para realizar a la búsqueda de una democracia perdurable. Deberá hacerse énfasis en el respeto de las libertades individuales, reconociéndose en el ciudadano la razón de ser de todo el andamiaje político, económico, con el que por muchos años la sociedad se ha tratado de organizar. Es la libertad individual. Es el reconocer en cada ciudadano la oportunidad que debe tener para dar rienda suelta a la iniciativa empresarial en la creación de riqueza, lo que realmente da sustento a un desarrollo económico que garantiza la formación de una nación próspera y democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Galorte. Antes de continuar, quiero dar el nombre de nuestra directora ejecutiva, Marcela Prieto Botero. Disculpas por ella no estar aquí. Se encuentra en una reunión en Europa de la Red Liberal de América Latina. Entonces, paso seguido, me permito presentar al director académico del Instituto de Ciencia Política, Andrés Mejía Bernoff, quien nos contará brevemente sobre la investigación que en relación con Venezuela ha realizado PEAL y cómo dicha investigación fue el punto de partida para la edición especial de perspectiva sobre Venezuela. Muy buenos días a todos. Para mí es un gran honor y un gran placer estar aquí con tantos invitados tan queridos y tan ilustres. Un saludo muy especial para nuestros invitados venezolanos, el general Fernando Ochoa, quien tanto he admirado y de cuya lectura tanto he aprendido, Axel Laureano, también grandes escritores llenos de ideas muy lúcidas que ya tendremos oportunidad de apreciar. Un saludo para todos los directivos del Instituto de Ciencia Política y, por supuesto, para todos los asistentes. Para mí fue un gran honor el hecho de haberme vinculado hace más o menos un año al Instituto de Ciencia Política, una institución muy veterana, cuya obra había seguido yo durante varios años, y haberme vinculado en calidad de director académico de uno de sus proyectos más novedosos y más prometedores, que es el Observatorio de Política y Estrategia para América Latina, OPEA. Y hubo la coincidencia de que uno de mis temas favoritos, pero más que favoritos, más cercanos a mi corazón, el tema de Venezuela, estaba en el centro de los intereses del Observatorio de América Latina cuando yo ingresé a trabajar allí. Estaba el observatorio empezando a realizar una investigación que muy próximamente será publicada ya, a la cual todos ustedes tendrán acceso gratuito a través de Internet. Una vasta investigación sobre la situación de Venezuela, muy rigurosa, muy científica, que he tenido el honor también de ayudar en su culminación. La historia que brevemente les voy a contar acá es la historia de este bello proyecto que es la edición especial de la revista Perspectiva dedicada a Venezuela, la cual tienen ustedes hoy en sus manos. Es una historia que incluso involucra una dosis de aventura personal. Hace aproximadamente 9 o 10 meses, la editora de la revista Perspectiva, que ustedes ya han escuchado, Beatriz Torres, y el suscrito, viajamos a Venezuela durante aproximadamente una semana, con el propósito en mente de realizar una gran inversión en la realidad de Venezuela para tener la autoridad de venir aquí a Bogotá nuevamente, y sin arrogancia y sin pretensiones, muy humildemente, con el rigor que corresponde a una editora y a un analista, empezar este proyecto
de hacer una edición especial dedicada al más querido de nuestros países. Allí estuvimos, como les decía, durante una semana. Hablamos con múltiples personalidades. Teníamos una agenda apretadísima diariamente. Hablamos con personas de todas las procedencias políticas, profesionales. Hablamos con personas del chavismo, de la oposición, independientes, profesores, académicos, políticos, etc. Pasamos unos días magníficos, después de los cuales regresamos a Colombia y nos dimos a esta tarea. Una tarea en la cual se le dio al Observatorio de América Latina la posibilidad de participar de manera protagónica. Y brevemente les cuento, este Observatorio de Política y Estrategia de América Latina, del cual aspiro yo ustedes oirán mucho en las décadas por venir, se dedica al estudio, para el estudio riguroso, de las tendencias en América Latina, especialmente aquellas que pueden dar lugar a situaciones de crisis, con el propósito, por supuesto, de iluminar la toma de decisiones de nuestros gobernantes, de nuestros empresarios, de nuestros diplomáticos, de todas las personas que son protagónicas en este ámbito, de modo que nuestros países puedan alcanzar niveles mayores de prosperidad y de paz. La investigación sobre Venezuela que ha venido realizando el observatorio tiene tres ejes: la evolución del sistema político, los escenarios en materia de seguridad y defensa, y la situación y los escenarios de la economía venezolana. Yo no podría decir estas palabras sin hacerles un reconocimiento a las personas que han trabajado y que han trabajado arduamente en esto. Todas aquí presentes: el general Jairo Delgado, director de análisis retirado, el general director de análisis del observatorio, Viviana Clavijo, que fue directora de investigaciones del instituto hasta hace unos pocos meses, la nueva directora Marcela Escandón, y quienes saben. Produjimos a partir de esa investigación varios artículos para la revista, artículos cuyos títulos no voy a leer, ustedes los tienen en las manos, pero verán ustedes que estos artículos más o menos recorren los temas de los cuales les acabo de hablar: el tema político, el tema militar y de seguridad y defensa, el tema económico, y una mirada que tratamos de hacer, como con una palabra que se ha puesto de moda últimamente, que es prospectiva, hacia el futuro de Venezuela, pero de ninguna manera con el ánimo de dictar cátedra sobre el rumbo que debería tomar un país del cual todos tenemos mucho que aprender. Voy muy brevemente a contarles cuáles son los temas que ustedes van a encontrar en los artículos de la revista que tienen en sus manos. Está el tema político, que supongo yo es del mayor interés de todos los presentes. En ese artículo central sobre el tema político, ustedes verán un tratamiento que se basa en estos cuatro ejes que nuestro equipo identificó como las estrategias institucionales y políticas del gobierno de Hugo Chávez para buscar una perpetuación o un sostenimiento estable de su gobierno y de su régimen, y un desarrollo de su programa, que es bastante radical, por supuesto, no necesito decirlo, en el tiempo. Una estrategia de adoctrinamiento e ideologización a la cual está siendo sometida toda la sociedad. Una estrategia parainstitucional, es decir, construir instituciones paralelas a aquellas que están en la Constitución y que le permiten al gobernante ir ejerciendo su poder político por fuera de los mecanismos tradicionales y sin estar sometido a los controles democráticos y republicanos que normalmente allí encontrarían. Una estrategia electoral basada no solamente en ganar elecciones, sino en diseñar mecanismos que permitan que los resultados electorales sean más favorables al gobierno, como lo vimos en las últimas elecciones parlamentarias. Y, por supuesto, una estrategia de política exterior de la cual yo creo que todo el continente y casi todo el mundo ha sido testigo y que ha sido bastante accidentada. ¿Qué encontró nuestro equipo en este escenario tan complejo militar de defensa y seguridad? Ustedes saben que el estamento militar ha sido protagónico en la vida política de Venezuela durante toda su historia. Por lo tanto, esto reviste la más grande importancia. Y nosotros encontramos que el régimen del presidente Chávez, muy consciente de esto que acabo de decir, ha desplegado una estrategia muy intensa para lograr un sometimiento, si se quiere, una lealtad absoluta de carácter ya político, no solo institucional, del estamento militar hacia su proyecto político. Las fuerzas militares en una sociedad idealmente deberían ser neutrales ante los proyectos políticos. Y eso es lo que estamos viendo que empieza a desdibujarse.
con la construcción de lo que se llama un nuevo pensamiento militar bolivariano, perdón, venezolano, con la concentración cada vez mayor de poderes en el mandatario sobre la Fuerza Armada, con la creación, miren el paralelismo con la cuestión política, con la creación de cuerpos armados paralelos a las Fuerzas Armadas tradicionales, como son las milicias, con la idea de prepararse para una guerra asimétrica y con la elaboración de lo que los técnicos en esto llaman una hipótesis de agresión externa, que todos ustedes han oído en los medios cuando los dirigentes del gobierno venezolano afirman estar bajo amenaza de agresión por parte de Estados Unidos casi siempre. ¿Qué vemos en el escenario económico? Nosotros sabemos muy bien que Venezuela ha tenido, bien sea una bendición, bien sea un problema, el hecho de que ha vivido el hecho de que el petróleo o una gran riqueza natural, como decía mi antecesor, el doctor Alberto Galofre, ha sido el protagonista de la vida económica de Venezuela desde hace 80 años. Esperaría uno que en algún momento Venezuela pudiera ir superando, como lo había venido haciendo hace unas décadas, lo que se ha llamado el carácter rentista de la economía, y que se supone era uno de los propósitos declarados del gobierno de Chávez. Lo que vemos es una agudización de ese carácter rentista de la economía, de la dependencia de esa riqueza natural, generando a su vez, por las malas políticas macroeconómicas, unas disfunciones como por ejemplo la coexistencia de contracción económica, 2 años continuos de recesión e inflación, fenómenos que no suelen presentarse juntos, pero que cuando se presentan juntos son verdaderamente devastadores para una población y para una economía. Vemos una mayor dependencia social del sector público, es decir, la gente cada vez más depende para su empleo, para la obtención de sus servicios, para la obtención de divisas para viajar, un viaje turístico, en fin, de las decisiones no siempre sujetas a reglas claras del sector público. El empleo público excedentario ha crecido en Venezuela, es decir, cada vez hay más empleo público y cada vez más empleo público innecesario, porque el Estado se ha dado a la tarea de absorber parte del empleo que ha ido quedando tras la paulatina destrucción del aparato productivo privado, a un costo, por supuesto, muy alto para el erario y para la economía. Está esa destrucción paulatina del aparato productivo, no solamente por las medidas directas que han sido muy, muy drásticas, que ustedes han visto, de expropiaciones, de controles, de sujeción de la actividad privada a todo tipo de regulaciones y de decisiones arbitrarias, sino también porque el entorno macroeconómico creado por estas decisiones y por estas políticas gradualmente va pasando una cuenta de cobro a un aparato productivo que simplemente no puede funcionar y no puede existir en esas condiciones. Y por supuesto vemos un deterioro absolutamente impresionante de la infraestructura del país en materia eléctrica, por ejemplo, es decir, un país que tiene una riqueza energética y que está constantemente al borde de los apagones, incluso en épocas de lluvias como las que se han vivido en los últimos meses. Su misma infraestructura petrolera, la más importante para el país, la que más necesita para generar su ingreso, ha venido gradualmente debilitándose en los últimos años, y por eso incluso la posibilidad, incluso la capacidad de Venezuela de percibir su ingreso tradicional se ha venido mermando. Nosotros hacemos un estudio que tal vez resulte trivial a muchos, pero que no lo es en cuanto emerge de un estudio científico riguroso de cuáles serían las consecuencias de la perpetuación de Chávez. Por perpetuación establecemos un escenario temporal de unos de mediano plazo. Son conclusiones que tal vez ni siquiera necesito explicar, son la consolidación de todo lo que he venido nombrando, la construcción de una institucionalidad paralela, la erosión de las libertades, el incremento de la capacidad de control social del Estado sobre la vida común de los ciudadanos, la parcialización de la fuerza pública, que la mencioné ahora, la reducción de la capacidad productiva del país y la pugnacidad en las relaciones internacionales. Esto es apenas una muestra de las conclusiones que tenemos allí. Pero nosotros de ninguna manera creemos que esto sea un escenario fatalista para Venezuela. Para empezar, porque no creemos en el fatalismo, en que haya condenas históricas inexorables. Por supuesto que no. Muchos países, y hay muchos ejemplos históricos, algunos están citados en la revista,
que muestran cómo un país puede dar un viraje absolutamente radical de un proceso de deterioro hacia un renacimiento, y nosotros creemos que Venezuela no solamente lo puede hacer, sino que tiene todos los elementos para hacerlo. Y nosotros, en este aparte, que tal vez es el más comprometedor, porque compromete no solamente nuestra investigación, sino nuestras opiniones sobre lo que creemos puede ser el futuro, no queremos de ninguna manera dar cátedra o asumir la arrogancia de decir lo que debe suceder en Venezuela o lo que se debe hacer. Por supuesto que no. Eso solamente lo pueden saber los venezolanos mismos. Y por eso, si acaso lo más cercano a una recomendación, nuestra idea, nuestra visión de esto es que Venezuela necesita basar su renacimiento en un amplio consenso social, un amplio consenso que involucre todas las fuerzas, todos los grupos de la sociedad, regiones, de todo tipo de procedencias, en fin, para que pueda ir haciendo el tránsito hacia la recuperación de las instituciones democráticas y hacia la recuperación y construcción de una economía productiva. Al respecto, nosotros tenemos allí algunas ideas. Creemos, por ejemplo, que es importante que en la cultura política venezolana se mire más a las instituciones que a los individuos, se mire más hacia la producción y hacia la creación de actividades de vanguardia que solamente hacia la explotación de un recurso natural, en fin. Pero de nuevo, como no es nuestra pretensión decir, dar un sermón sobre lo que debe hacer Venezuela, esas ideas sobre lo que debe ser el futuro del país, nos limitamos a someterlas con la mayor humildad a los analistas y en particular a los venezolanos y, por supuesto, de manera muy especial a quienes nos acompañan hoy aquí. Y entonces, agradeciendo mucho su atención, los invito a leer la revista, a que la disfruten, a que sigan las actividades futuras de la revista a través de su página de internet, y les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias, Andrés, por esas palabras y por recordar la maravillosa experiencia que vivimos en Venezuela. Quiero aprovechar para darles muchísimas gracias a Rocío Guijarro, directora ejecutiva de CEDICE, que es nuestro aliado, el aliado de la revista Perspectiva en Venezuela, sin quien esta edición no hubiera sido posible. También quiero aprovechar a contarles que para los que no tienen la edición, la tenemos disponible en las mesas de materiales de la entrada. Asimismo, para los que estén tuiteando el evento, si están en Twitter, les agradezco utilizar el hashtag Foro Venezuela VZLAICP. Gracias. Y bueno, continuamos. Ahora sí, pues damos por iniciado nuestro panel, cuyo moderador será Nicolás Uribe. Les cuento, Nicolás es abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en política internacional de la American University en Washington. Fue director del programa presidencial Colombia Joven, entidad que reemplazó al viceministerio de la Juventud durante el gobierno de Álvaro Uribe. Fue representante de la Cámara por Bogotá con el aval del partido de la U por el periodo 2006-2010. Nicolás, te doy la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Beatriz, mil gracias al doctor Alberto, a Andrés, a ICP, por supuesto, a todos los invitados que nos acompañan hoy desde Venezuela y desde otros lugares. Quiero, por supuesto, agradecer la invitación que me han hecho como moderador y como simple facilitador de este evento, y creo que los verdaderos protagonistas están sentados hacia mi derecha. Luego, lo primero que vamos a resolver es un primer conflicto entre si dar la palabra a la única mujer que hay en el foro o a los invitados venezolanos que nos acompañan, para ver qué regla de protocolo y de conducta se debe imponer. Parece que todos, doctora Magdalena, dicen que, por supuesto, primero las mujeres. La doctora Magdalena Pardo es economista de la Universidad de los Andes, con estudios de posgrado en la misma universidad, y psicóloga de la Universidad de París. Perdón, socióloga de la Universidad de París. Es especialista en integración andina, en negociaciones internacionales y en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Actualmente es consejera de Comercio Exterior de Francia y presidente de la Cámara Colombo-Venezolana. Y su exposición, una presentación que veremos, tendrá básicamente un contenido económico y no pretenderá tener ningún aseveración de naturaleza política que comprometa los intereses de la Cámara. Doctora Magdalena, usted es dueña de tiempo. Sí.
la presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero agradecerle al Instituto de Ciencia Política OGEAR de la revista Perspectiva el haber tenido en cuenta con la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana para la discusión que tendrá lugar en este foro. Y también agradezco que me hayan dejado hablar de temas. Entre otras cosas, porque me parece conveniente, porque yo lo que he querido acá es hacer una presentación de unos datos de lo que ha venido pasando con la relación y qué avisoramos nosotros que pueda pasar hacia el futuro con la relación comercial y económica binacional. Esta gráfica es muy cara para la cámara, creo que explica muy bien lo que fue la relación antes de que llegara el presidente Chávez al poder. Ustedes lo que pueden observar ahí es que la relación con Venezuela, y sobre todo a partir de los años 90, tiene una tendencia de crecimiento de largo plazo. Y en aquella época decíamos, porque esta es la segunda vez que yo estoy al frente de la Cámara Colombo-Venezolana, me correspondió vivir el gran momento de la fiesta de la integración colombo-venezolana. En aquella época decíamos, a la integración no la tranca nada. Y evidentemente, a pesar de todos los eventos políticos que sucedieron en todos estos años, desde 1974, yo diría que prácticamente hasta el 2008, el comercio era invulnerable a los acontecimientos políticos. Y temas tan delicados como el del Golfo, ustedes recordarán que en la década de los 80 era importantísimo, dejó de ser un tema vertebral en la relación colombo-venezolana, siguió siendo tratado por supuesto por las autoridades de ambos países, pero definitivamente perdió volumen y aquí lo que se veía era realmente un crecimiento muy importante del el intercambio comercial. Pero no solamente fue un intercambio comercial cualquiera. Lo más importante de este intercambio es la calidad del intercambio. Y la calidad del intercambio quiere decir que lo que se intercambiaba con Venezuela era básicamente empleo. Empleo colombiano contra empleo venezolano. Con decirles que en el año 2008, lo que nosotros exportábamos a Venezuela en materia de empleo era 3 veces superior a lo que exportábamos a Estados Unidos. Realmente la canasta comercial con Venezuela es muy importante para Colombia y bastante insustituible en ese sentido, y es que realmente exportamos puras manufacturas, puro valor agregado. Pero no solamente eso era en el sentido de Colombia hacia Venezuela, y es lo que se desconoce por lo general. Venezuela exportando hacia Colombia también tuvo la misma experiencia. Es decir, Venezuela, que toda la vida lo que ha hecho es ser un mono exportador, descubrió que exportando a Colombia podía diversificar su canasta exportadora y exportar también empleo hacia Colombia. Así es como ustedes pueden observar cómo Venezuela en los años 94, el mercado se abre totalmente y sin restricciones en el año 92. En el año 94, Venezuela está exportando hacia Colombia aproximadamente unos 1.000 millones de dólares, de los cuales prácticamente el 23% era de autopartes. Producir autopartes exige tecnología, no es lo mismo que exportar flores. Es realmente empleo con buenos salarios. Y eso fue lo que se verificó en esa experiencia, que yo creo que es única en América Latina. La calidad del intercambio entre los dos países, la diversificación de la canasta exportadora, no con productos sencillos como pueden ser los textiles y las confecciones y las flores, no, con productos de mediana tecnología, con buenos salarios y generando buen empleo. Pero además, la integración con Venezuela tiene otra gran particularidad que no lo tiene ni siquiera la frontera trinacional que existe en el cono sur entre Paraguay, Brasil y Argentina, y es
como se mencionaba acá tal vez antes, el doctor Echavarría, antes de que entráramos acá al seminario, y es que allí tenemos 4 millones de habitantes. Es una frontera viva y cuando genera comercio, se genera empleo para 4 millones de habitantes, cuya opción sería la de ser una región deprimida, tanto en Colombia como en Venezuela, porque siempre las fronteras han sido zonas marginadas del desarrollo, tanto en Venezuela como en Colombia. Entonces, otro plus de la relación colombo-venezolana es que genera desarrollo económico, genera bienestar, genera empleo en una frontera que de otra manera no tiene más alternativas. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo digo, yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen. Lo que les quiero decir con esta primera lámina es que si nos dejan, vamos a tener negocios toda la vida. ¿Sí? Por supuesto. Es decir, y por eso es que hay que estar en esa relación colombo-venezolana y por eso es que hay que perseverar en defender esta relación colombo-venezolana porque genera desarrollo económico para los dos países, no solamente en el sentido de Colombia hacia Venezuela, sino que para Venezuela también es una relación fundamental para el bienestar y desarrollo de su población. Muy bien. ¿Pero qué sucede? Sucede que en la primera quinquenio del gobierno del presidente Chávez realmente se hablaba mucho de socialismo, pero no acababa de aterrizar ese socialismo ni en normas ni en prácticas. Y mientras tanto, Colombia decide y se obsesiona en firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos definitivamente afectaba la relación andina, porque estábamos casados con Venezuela. Nosotros teníamos una unión aduanera con Venezuela, teníamos un espacio sin restricciones. Nunca en el continente latinoamericano hubo una integración económica de libre comercio como la que existió entre Colombia y Venezuela entre los años 92 y 94. ¿Y qué sucede? Colombia toma la decisión de hacer un acuerdo de libre comercio en el cual mete a un tercer país en esa relación. En algunos casos, vulnerando el acuerdo andino. Eso le dio al presidente Chávez la posibilidad de decir, muy bien, si ustedes no van a cumplir con el acuerdo andino, porque al fin y al cabo el Tratado de Libre Comercio, ¿qué quería decir? Que empezaron, habría 0% de arancel con los Estados Unidos y se acabaría la unión aduanera, por supuesto. Entonces el presidente Chávez dice, muy bien, si ustedes han tomado esa decisión, yo también tomo otra decisión. ¿Y cuál es esa otra decisión? Crear el ALBA. El ALBA, que es una zona de libre comercio política, sin reglas de juego jurídicas, totalmente políticas, en la cual Venezuela podría ser el líder, como definitivamente lo es. En la comunidad andina había dos países, que eran Colombia y Perú, que estaban pensando en los Estados Unidos. Yo creo que el presidente Chávez hubiera querido liderar el grupo andino, pero no se podía, y toma la excusa del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y funda el ALBA. Y empieza a crear acuerdos bilaterales bajo el enfoque de la cooperación y la complementación económica. Y empieza a hacer comercio con otros aliados, los que él considera sus amigos, con los cuales se identifica ideológicamente, como son China, Rusia, Europa del Este, Cuba y Medio Oriente. Ahora, en el año 2007, la Asamblea Nacional aprueba el primer plan socialista y el objetivo es cambiar el modelo rentista de la economía venezolana y empezar a tener unas nuevas formas de propiedad de los medios de producción, lo que se llama ya la propiedad social de los medios de producción, entre otras formas. ¿Cuáles son las estrategias? Las estrategias es fomentar sectores estratégicos, le hace el acero, el petróleo, los alimentos, todo se va volviendo estratégico. Nuevas formas de producción social, incentivos crediticios y unas misiones agrícolas y de vivienda, que son los sectores a donde le ponen
mucho énfasis. Esto por el lado de la producción. Y por el lado del consumo, garantizar el abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de electrodomésticos más recientemente y el abastecimiento de equipamientos del hogar. Esto se los cuento sobre todo porque esto tiene un efecto muy importante sobre la política externa, y es que el gobierno del presidente Chávez empieza a ejercer un comercio administrado. Se desmonta, digamos, de las reglas del juego que la misma Venezuela ha aceptado, como las reglas de la Organización Mundial de Comercio, como las reglas del Grupo Andino, y empieza a ejercer un comercio administrado en el cual no le compra el proveedor más eficiente, no le compra el proveedor más barato, no le compra el proveedor más cercano, que sería Colombia, sino que empieza a comprar de los quesos a Uruguay, y empieza a comprar los vehículos a Irán, en fin, y empieza a alejarse del comercio con Colombia. Pero Venezuela sigue haciendo negocios. Sigue haciendo negocios. No es que no haga negocios. Hace negocios y negocios muy grandes. ¿Y qué tipo de negocios hace Venezuela? Y es bueno que nosotros miremos. En primer lugar, compra viviendas. Las va a comprar muy lejos. Se las compra a Rusia. Compra urbanismos ya en mano. Con Rusia 10.000 viviendas, con Bielorrusia 5.000 viviendas, ya en inversión en producción petroquímica, en Siria un proyecto de producción de aceite de oliva, en Portugal 12.500 viviendas más un gran programa de computadores en donde el software transmite toda la ideología en los colegios del modelo del socialismo del siglo XXI. En China, una planta de electrodomésticos que se está empezando a invertir en ese tema en este momento. Además de un fondo chino de 6.000 millones de dólares para financiar proyectos en infraestructura, agricultura, energía, minería y petroquímica. Y con Brasil se hace un encuentro económico productivo donde el presidente Lula va con todos sus empresarios, con 49 empresas y 19 asociaciones y gremios, y se firman acuerdos de cooperación en áreas agroproductivas, alimentación, construcción, ingeniería personal, es decir, todos los sectores que el gobierno del presidente Chávez considera prioritarios. Mientras tanto, con Colombia, ¿qué sucede? Pues la crisis política, se rompen las relaciones, nos presionan con el comercio, se hace un bloqueo comercial, hay una capacidad de respuesta del sector privado. Hoy por hoy el sector privado ha sustituido en un 80% el mercado con Venezuela. Y lo que más a nosotros, a mí particularmente me impresiona, por haber trabajado toda la vida en comercio internacional, es que no hubo ninguna reacción institucional que nos ofrece un tratado como la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo. No hubo ninguna reacción institucional en contra de todas esas arbitrariedades que se cometieron con el bloqueo comercial contra Colombia. Pero si bien es cierto, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, Venezuela ha incumplido el tratado de la Organización Mundial de Comercio, no solamente con Colombia, sino con todos los países del mundo, y no hay una demanda contra Venezuela ante la OMC. Ese es un tema que a mí me parece impresionante. No se recurren a las instancias jurídicas para protegerse de las restricciones al comercio que se hacen en Venezuela. Ahora bien, como lo decía al principio, luchar contra esta integración colombo-venezolana no solamente es un costo para Colombia, es un costo para todos. En primer lugar, para Venezuela. Nosotros somos la despensa de Venezuela. Venezuela tiene un problema de inflación y desabastecimiento. Por supuesto que pelear con Colombia lleva a un impacto sobre la inflación en Venezuela. Por supuesto que se pierden empleos en el sector de logística y transporte cuando usted tiene un comercio de 7.000 millones de dólares donde los camiones y los aduaneros son colombianos y venezolanos, los restaurantes y los hoteles son colombianos y venezolanos. Se incentiva, por supuesto, el contrabando de extracción porque usted puede poner todas las palanqueras que quiera entre el comercio colombo-venezolano y siempre habrá fisuras. Es una frontera demasiado grande para poderla controlar. Se pierde una manera de reactivar las exportaciones no petroleras de Venezuela al cerrar el comercio con Colombia.
Por supuesto, ustedes sabrán más de esto que yo, hay un costo político en las elecciones al pelear con Colombia. Y al atacar con las expropiaciones al sector privado en general y al colombiano en particular, pues lo que el resultado es una menor inversión productiva en el sector industrial venezolano. En la frontera, los costos son altísimos para colombianos y venezolanos, desempleo, informalidad, prácticas ilegales de comercio que aumentan, corrupción y, por supuesto, se refuerza la situación de periferia de las fronteras. Y para Colombia, un gran impacto en el empleo industrial. Colombia, con el bloqueo comercial, pierde 1% del Producto Interno Bruto. Se pierden los mismos empleos en logística y transporte. No le pagan la deuda a los empresarios colombianos. Y quienes pagan más fuertemente eso son las pymes colombianas que no tienen opción para exportar a otro mercado. Entonces, todos pierden con el plan de integración. Ahora, ¿cómo va la relación con Colombia? Esta gráfica hay que mirarla desde julio hacia la derecha, que es agosto del 2010, ¿no es cierto? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero del 2011. Miremos enero del 2011 cómo está. Como podemos ver en la parte superior del gráfico, ha habido una cantidad de encuentros a nivel político muy importantes. Lo que vemos es que el presidente Santos entra en el mes de agosto y hubiéramos esperado ya que en el mes de enero hubiera una reactivación del comercio. Sin embargo, entre enero y marzo de este año, el comercio sigue siendo inferior al del año pasado. Es decir, todavía, a pesar de los acercamientos políticos, a pesar de la declaración de los nuevos mejores amigos, esto todavía no se traduce en el campo comercial. ¿A quién está comprando Venezuela? Miremos las cifras del primer trimestre de este año. Curiosamente, aumentó en un 50% sus compras a los Estados Unidos en el primer trimestre comparado con el primer trimestre del año anterior. Fundamentalmente por material eléctrico, debido a la crisis eléctrica que hay en Venezuela. Le compra a China, en el primer trimestre ya ha comprado $900 millones, $3.600 millones al año, si sigue así. Sobrepasando a Brasil, hoy China es el segundo socio comercial y fuera de eso está haciendo unas inversiones, como mencionamos anteriormente, inversiones de carácter productivo, se están préstamos por $42 mil millones, un socio que no solamente comercia, sino que invierte en Venezuela. Con Brasil, son $850 millones al año. Y con Colombia lo que podemos ver para el primer trimestre es una caída. Y si bien nos va este año, vamos a estar por el orden de los $1.400 millones, después de haber tenido $6.000 millones en el 2008 y $4.000 millones en el 2009. Hasta con los otros países aumenta el comercio, con el único que baja es con Colombia. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema de diplomacia, hay un problema de negociación, hay un problema de que Colombia exija que se restituya esa relación comercial. Ahora, ¿cuáles son los mitos por desmontar? Y yo creo que hay que desmontar allá, durante la negociación. Que Colombia recibe más beneficios económicos del comercio de lo que recibe Venezuela. Creo que ya he dado suficientes argumentos que demuestran que eso no es así. Que Colombia es responsable del desequilibrio comercial. Cuando ha habido acercamientos entre los dos gobiernos durante el presidente, antes de la pelea con el presidente Uribe, realmente uno de las reclamaciones era, no, es que nosotros tenemos una balanza comercial muy desequilibrada con ustedes. Pero Venezuela la tiene desequilibrada con todo el mundo y no es culpa de Colombia, es culpa de la política macroeconómica y cambiaria que tiene Venezuela con su diferencial de tasa de cambio que hace que sea muy mal negocio exportar desde Venezuela y muy buen negocio importar. Entonces ese desequilibrio es con todos, no solamente con Colombia, y no es culpa de Colombia.
Colombia ofrecía productos más costosos que otros proveedores de Venezuela. Ese es otro de los temas por los cuales nos han retardado el pago de la deuda, que había una sobrefacturación. Sí hubo una sobrefacturación, pero tampoco fue un mal único de Colombia, porque precisamente era el propio sistema de diferenciales de tasa de cambio que promueve ese tipo de prácticas y que se está sustituyendo a los productos colombianos allá en Venezuela debido a que nuestros productos no son competitivos. Ese es otro argumento que no podemos aceptar por cuanto realmente los productos que nos compiten hoy en día en Venezuela son productos que son subsidiados por el Estado venezolano. Si no fueran subsidiados, por supuesto que ese espacio lo tendría Colombia en el consumo de los venezolanos. ¿Cuáles son las realidades que deberíamos transmitir? Que Colombia es el destino natural de las exportaciones no petroleras de Venezuela. ¿Quién más que Colombia está dispuesto a comprarle la petroquímica a Venezuela, el acero a Venezuela, los textiles y confecciones a Venezuela? Yo quiero ver qué otro país les podría comprar esos productos. Nosotros somos el comprador número uno y siempre lo hemos sido de esos productos de no petroleros de Venezuela. Otro tema es que las empresas colombianas han invertido en el sector industrial de Venezuela y generado miles de empleos. Tenemos muchísimas empresas que tienen fábricas en Venezuela a las cuales no se les reconoce eso. Es necesario que Colombia ponga de presente esta situación porque realmente nosotros hemos desarrollado una industria muy importante que nos ha ayudado a la industrialización de Venezuela en todos estos años. Tenemos empresas con 50 años de presencia en Venezuela y damos miles de empleos en Venezuela. Debemos de, mirando un poco lo que han sido los negocios de Venezuela, creo que Colombia debe, en ese sentido, ofrecer cooperación a Venezuela en el tema de su desarrollo industrial. Nosotros tenemos una gran experiencia en el desarrollo de cadenas productivas, pero eso sí, debemos decir que si vamos a ayudar en ese tema, nos ofrezcan una seguridad jurídica para nuestras inversiones. ¿Cuáles son, digamos, las recomendaciones que nosotros haríamos acá? Ha habido un acercamiento político importante, pero los mandatos políticos no se refieren en el desmonte de restricciones. Los resultados comerciales son hasta ahora nulos y los pagos de la deuda magros, muy magros. Sobre este tema, por ejemplo, les quiero contar que la deuda no era de 800 millones de dólares, sino de más de 1.200 millones de dólares. Y hasta donde nosotros sabemos, tan solo se ha pagado el 27% de esa deuda. En la Cámara en particular, tenemos empresas a las cuales se les ha pagado $0 después de 9 meses de recomposición de las relaciones comerciales. Creemos que se requiere una participación en un involucramiento mucho más fuerte del gobierno de Colombia, que lleve a su sector privado para reactivar el comercio. Acuérdense ustedes de las misiones de Lula, que mencioné anteriormente, que viaja con todos sus empresarios, con los empresarios que el gobierno de Venezuela considera, no con los empresarios que el gobierno de Brasil considera, no con los que considera el gobierno de Venezuela. Y definitivamente tenemos que ser mucho más creativos, se requiere definir un modelo de cooperación económica. Y ahí me separo de lo que planteaba Alberto Galofi al inicio, y es lo siguiente: yo creo que la relación con Venezuela, si queremos construir una relación comercial en dos modelos de desarrollo diferentes, creo que ahí tenemos que tener, no nos podemos reducir solamente al comercio, porque Venezuela lo ha dicho de todas las maneras: no queremos solo comercio, queremos inversión, queremos complementación económica. Si nosotros queremos tener negocios con Venezuela, esos negocios deben pasar más allá de una operación comercial. Tienen que ir acompañados de otros temas, de cooperación económica, de responsabilidad social, en fin, para que se abran las puertas para los otros negocios. Eso era, digamos, lo que quería darles como telón de fondo para iniciar
este tipo de discusión, que sé que será sobre todo de carácter político, pero creo pues que esa es la visión de la Cámara Colombo-Venezolana y bueno, seguiremos trabajando por que se reanuden las relaciones comerciales y económicas entre los dos países. Esa es nuestra razón de ser. Muchas gracias. Magdalena, muchas gracias por sus apreciaciones de lo que sucede en materia comercial entre Colombia y Venezuela. Le recuerdo a todos que se distribuyeron unos papelitos para que escriban sus preguntas y después del coffee break podamos hacerlas a los panelistas del día de hoy. A continuación vamos a darle la palabra al doctor Axel Capriles, licenciado en psicología, doctor en ciencias económicas. Es director de la Fundación C.G. Hong de Venezuela y miembro de la Asociación Internacional de Psicología Analítica. Ejerció como analista y psicoterapeuta en Zúrich y Caracas. Es autor del Complejo del Dinero y de la Picardía del Venezolano o del Triunfo del Tío con él. También fue coautor del Diccionario de la Corrupción en Venezuela en 3 volúmenes. Es editor de la Revista Venezolana de Psicología de los Argentinos y Estudios Jufianos y columnista del diario El Universal. Con ustedes, el doctor Axel Capriles. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es emocionante estar hablando de Venezuela aquí en Colombia y ver que hay tanto interés en ustedes de discutir sobre la realidad de nuestro país. Vi que rieron mucho con lo de la corrupción y ayer estábamos comentando precisamente el diccionario de la corrupción en Venezuela. Los 3 primeros volúmenes es sobre el periodo de la democracia desde Rómulo Betancourt hasta Carlos Andrés Pérez. Pero lo que resulta es que cuando fuimos a abordar este periodo nos encontramos que ya no podía ser un diccionario sino una enciclopedia y entonces no teníamos dinero como para financiarla. Entonces tuvimos que abortar el proyecto. Yo traigo solamente unas observaciones generales, más de carácter psicológico y sociológico sobre la situación de Venezuela, que un comentario político, pero yo creo que sirve como de alimento para esas preguntas que están planteadas con respecto al foro de qué va a pasar en Venezuela, cuál va a ser el resultado de las elecciones. Yo como que prefiero simplemente darles algunas imágenes de fondo de lo que está sucediendo allí, de los cambios que están habiendo en el panorama psíquico del venezolano, para que de ahí podamos reflexionar o pensar en lo político, ¿no? Y lo primero que quería comentar y que me llamó la atención de la edición de la revista, la psicología que yo estudié es una psicología que se llama psicología analítica o psicología de los arquetipos, que es una psicología que desconfía mucho de las palabras. O sea, piensa que la gente habitualmente no dice exactamente lo que quiere decir y que ni siquiera sabe lo que quiere decir. Y nos vamos mucho es a las imágenes. Y tratamos de leer la situación psíquica de las personas, de las poblaciones, de las culturas, a través de las imágenes que nos presentan. Y en ese sentido, yo creo que esta revista, que tiene unos artículos tan buenos, unas investigaciones de los colegas colombianas tan extraordinarias, tan sesudas, tan bien analizadas, pero la parte de imágenes nos da una verdadera radiografía de lo que es el problema central de Venezuela, desde el punto de vista psicológico. Y es nos da la imagen de lo que podríamos llamar un totalitarismo psíquico. La revista, que trata sobre la sencilla complejidad de la realidad venezolana, tiene 60 imágenes de Hugo Chávez. O sea, no hay, es más, solamente hay imágenes de Hugo Chávez. ¿Será esa la sencilla complejidad? ¿No? El totalitarismo desde el punto de vista psíquico es dar respuestas siempre sencillas y totales
a la complejidad de la vida. Yo creo que, sin darse cuenta, Perspectiva tomó el ambiente cívico venezolano, que había por lo menos hasta el año pasado, y lo plasmó de esa manera. O sea, en la realidad venezolana no hay líderes de oposición. En la realidad venezolana no hay intelectuales, no hay organizaciones civiles, no hay nada. Es Chávez, solamente Chávez. Yo creo que eso es lo que pasó fundamentalmente en Venezuela. Pareciera que una imagen, la de Chávez, por miles de razones que podríamos analizar aquí, captó la imaginación colectiva, se apoderó de la imaginación colectiva de los venezolanos y nos convirtió en una psique colectiva tremendamente pobre, donde no había sino una imagen, que era Chávez. Y eso es precisamente lo que es el fundamento del totalitarismo. El totalitarismo es cuando hay un contenido mental que ocupa la totalidad de la psique, que ocupa la totalidad de la geografía mental, del espacio mental de las personas. Y durante años, Chávez fue un tema que era recurrente, continuo. Usted iba por una fiesta y la gente hablaba de Chávez. Iba para una reunión y la gente hablaba de Chávez. La gente ya no tenía ni vida social, porque la vida social eran las manifestaciones políticas. La gente se encontraba, eran las marchas, en las protestas, etcétera, no había. Se estaban acabando hasta los sitios de salsa en Caracas. Ya no había ni sitios nocturnos de donde iba a ver la salsa. Era Chávez, 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 Chávez. Era una obsesión colectiva. Una pobreza mental. ¿Por qué razón hay una imagen que repentinamente se apropia de la mentalidad? Dicen que es que Chávez tiene mucho poder y obviamente sus decisiones nos afectan de tal manera que tenemos que pensar en él. Pero es que Chávez no tenía tanto poder. Chávez obtuvo el poder porque se convirtió en la única representación que le daba vida a la sociedad venezolana. Y Chávez fundamenta su poder. Yo creo que Chávez, la construcción del poder de Chávez es algo imaginario. Fundamenta su poder básicamente en eso. Chávez, esa necesidad de él de estar presente todos los días en la mente de todos los venezolanos, de entrar en sus cocinas, en sus camas, en sus casas, a través de la radio, a través de la televisión, de estar 7, 8 horas todos los días presente. Es porque hay una necesidad narcisista tan grande que si Chávez no está presente, él mismo se desaparece. Él para existir como persona, y si no entra en crisis de ansiedad, necesita estar en la mente de todos nosotros, todo el tiempo. En el momento que alguien lo olvida, entra en crisis. Entonces ahí hay una retroalimentación muy extraña entre una opinión pública que lo rechazaba, pero que la verdad le daba energía psíquica, lo alimentaba por debajo y lo constituía en el verdadero instrumento del poder. Eso está cambiando. Eso empezó a cambiar ya en Venezuela. Como les comentaba, en Venezuela, por ejemplo, los únicos libros que se vendían, porque se venden muy pocos libros, los autores sabrán que no se venden mucho de los libros, pero quien escribió un libro de Chávez le iba bien. Los únicos libros que se vendían en la librería estaban así, sobre todo los estantes, eran libros de Chávez. Las únicas presentaciones que habían eran de discusiones políticas, era la política. Hoy en día ha habido un viraje importante. Estamos viendo un resurgir de la cultura en Venezuela, de la vida ciudadana, de la vida de la gente. Hay nuevos sitios de salsa, la gente está yendo a los barrios, empiezan a haber fuertes fiestas, están habiendo, por ejemplo, muchísimos novelistas nuevos, muchísimos poetas nuevos, una producción cinematográfica importante, una producción de teatro grandísima. Empieza a haber todo un movimiento de gente que no quiere pensar más en Chávez, no quiere tener esa imagen. Pero lo malo es que esto ha venido acompañado de un rechazo a la política, de un tedio político, un profundo aburrimiento por la política. No queremos que nos hablen de política. Y eso ha traído una reacción de aislamiento y rechazo.
que es muy peligrosa para los actuales momentos, puesto que precisamente el 2012 va a ser un año fundamental de acción política y de acción ciudadana para poder realmente vencer a este poderoso hombre que va a utilizar todas las artimañas posibles a su mano para ganar las elecciones. Pase lo que pase, porque es una de las voluntades o una obsesión de poder como nunca antes habíamos visto en la historia de Venezuela. Ni siquiera Castro ni Guzmán habían mostrado una voracidad, ni siquiera el mismo general Gómez, una voracidad de poder como la que hemos visto nosotros en estos años en Venezuela. Entonces, este rechazo, que si por un lado es un cambio importante, porque está diciendo de que ese imaginario empieza a ceder fuerza, empieza a perder agarre en la emoción. Y Chávez fundamentalmente, como hemos visto, es una categoría psicológica, un fenómeno psicológico, más que un fenómeno político, porque hubiera podido ser cualquiera, y él va adoptando de la política lo que sea, con tal de perpetuarse en el poder. Es sobre todo un fenómeno psicológico. Está perdiendo agarre en el imaginario colectivo venezolano, con el peligro de eso que nos lleve a un aislamiento y a un rechazo de lo político. Y en ese momento, ahorita es, yo creo, uno de los temas que discutir, es uno de los momentos críticos. ¿Cómo volver a levantar un entusiasmo hacia lo político sin que ese entusiasmo implique la captación de una imagen totalitaria que ocupa nuestro espacio psíquico total? Por el otro lado, yo creo que tenemos que abandonar esa imagen todopoderosa de Chávez y de la Revolución Bolivariana. Cierto, Chávez, el presidente de la República y el gobierno, está acumulando poder. Y va a continuar acumulando poder y cada vez utiliza más el poder económico, para comprar a la población y para dominar a la población por la estructura del don, por la dávida, que podríamos hablar de eso, cómo está funcionando en estos momentos con toda la misión vivienda. Es de una perversidad asombrosa lo que se está haciendo en Venezuela. Pero esa acumulación de poder de Chávez está haciendo a costa de debilitar el Estado. Está haciendo a costa de sembrar el caos. Y a costa de haber ya, como estamos viviendo en Venezuela, y lo vamos a comentar ahorita, en una situación de anomia generalizada en el país. Nosotros hemos, se habla de la anomia como una cosa abstracta, como algo que hablaba Durkheim en teoría. No, Venezuela está ya en una situación de anomia. Si nosotros vemos los indicadores, los índices de estados débiles, fallidos, colapsados, fíjense que el concepto de debilidad del Estado no tiene que ver con una hegemonía autocrática y con un poder dominante en un gobierno. O sea, se consideran estados débiles aquellos cuyos gobiernos no tienen la capacidad de cumplir con una serie de responsabilidades mínimas, que son las que se le brinda a la población. Y si nosotros revisamos de la multitud de organizaciones mundiales, Brookings o mismo Fondo Monetario, o que hacen sus análisis de la debilidad de los estados, podríamos ver que Venezuela es hoy un estado débil. Mientras que Colombia lo siguen considerando, cuando nosotros, desde nuestra perspectiva, es todo lo contrario. Por ejemplo, uno de los datos fundamentales en los índices y en los indicadores de la debilidad de un Estado es en la capacidad de dar seguridad a su población y protegerla de la violencia. Venezuela, por ejemplo, tiene, según cifras del gobierno, que son cifras distorsionadas, 48 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Según cifras del Axo y de los observadores, Roberto Briceño, por ejemplo, que escribió para la revista, estamos hablando el año pasado de 75 asesinatos, homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en la ciudad de Caracas estamos hablando de 120 asesinatos por cada 100.000 habitantes. O sea, es la ciudad más violenta del mundo, del globo entero. Entonces, difícilmente podemos hablar de un gobierno que protege uno de los derechos humanos fundamentales, que es el derecho a la vida.
O sea, Venezuela es simplemente es como las películas del medio oeste americano que veíamos. Cuando ustedes dicen aquí, ay, no salgan de la esquina, casi que nos reímos cuando nos dicen ustedes de esa situación. Estamos por otro lado, otro de los indicadores de Brookings, por ejemplo, es la capacidad para suministrar servicios básicos. Tú mencionaste la crisis eléctrica. Pero es que la crisis eléctrica no es nada con la crisis de agua que viene ya. Venezuela tiene toda la red del sistema de agua nacional totalmente colapsada. Se necesitaría estar cambiando alrededor de 25 kilómetros de tuberías de agua todos los años para empezar más o menos una posible recuperación. Se está haciendo algo así como 0,5. Ya, por ejemplo, el estado Vargas tiene el 45% del estado sin agua. El aeropuerto internacional de Maiquetía, que es la punta, es un aeropuerto punta de continente, no tiene agua. Ya tiene 2 meses sin agua, 3 meses sin agua. Bueno, esa situación está apenas comenzando. Y así con todos los servicios nuestros básicos. Mantener instituciones políticas legítimas, transparentes y que den cuenta de su actuación. El accountability, por ejemplo, también llamado. Bueno, simplemente tenemos que pensar en un organismo como el FONDEM, que recibe más o menos la mitad del ingreso nacional y es manejado como chequera personal del presidente de la República, sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de cuentas presentadas a la nación. Mantener un crecimiento económico sostenido y equitativo. Bueno, conocen el caso, pues, de los pocos países del mundo que se ha acostumbrado a vivir con una enfermedad económica, que es una inflación superior a 2 dígitos. Nosotros tenemos años y años viviendo con inflaciones de 30%. Ya lo vemos normal, es común. Es tan común como la señora ese de barrio que dice, no, a mí me han matado 3 muchachos los últimos 2 años. Común, normal. Lo único que nos hemos ido acostumbrando a ese tipo de vida. Pero elementos, por ejemplo, que son los más indicadores y que eran los que en Colombia eran muy importantes cuando estaba catalogado como un estado sumamente débil, que era mantener el control del territorio. En Venezuela, sí, tenemos control del territorio, pero hay zonas en Caracas, en la misma Caracas, donde no entra la policía ni entra la Guardia Nacional. Amplios barrios de Caracas, donde la autoridad son las bandas armadas, donde la autoridad son los colectivos, y donde no hay posibilidad de entrada. Zonas de toda la zona, de Samariapo hacia Atabapo, son zonas que no son controladas por el gobierno venezolano. Entonces, ese poder que vemos es un poder muy extraño. Es un poder, sobre todo, espectacular, mediático, porque es un poder de ataque puntual. Ah, yo veo que este grupo económico está creciendo mucho, lo expropio. Yo veo que esto, lo expropio. Pero no puede controlar el todo al mismo tiempo. Tiene que ser puntual. Y sobre todo es anecdótico. Se cuentan muchas anécdotas. Yo intervengo las sociedades de corretaje, porque están compitiendo conmigo, tienen ya demasiado poder, pero inmediatamente se genera un mercado negro, porque si no, ¿cómo funcionaría la economía venezolana? Hay un mercado negro tan grande como era el mercado de permuta de las sociedades de corretaje, pero que está funcionando vía por debajo. Por debajo. El Estado lo puede. Ah, yo quiero eliminar los grupos que hagan contratos con el Estado. Mentira, los venezolanos sigan haciendo sus contratos con el Estado. ¿Cómo? Ahora se asocian con los chinos. Pero los que lo manejan son los venezolanos. Lo que no puedes aparecer tú como venezolano, pero te asocias con los iraníes, con los chinos, y sigues agarrando los contratos de PDVSA. Entonces es todo como una fachada de poder. Y esa ha sido la gran habilidad de Chávez. Hacernos creer a todos en su poder. Y muy pocas personas se han logrado decir, el rey está desnudo. Muy pocas personas han sido el niñito en el cuento de hadas. Es como un maquillaje, pero si tomamos los índices de Brookings, de la debilidad del Estado, los 20 indicadores,
Venezuela solo pasaría lo de mortalidad infantil, hambre y expectativa de vida prácticamente, y en todo lo demás estaría arrastrado. Entonces, vamos quitándonos aquella idea de un poder muy fuerte, de un poder controlado, porque estamos realmente ante una situación de un Estado sumamente débil, que no logra controlar a su sociedad ni a su país. El hecho es que Venezuela está entrando en una condición de anomia generalizada. En la más básica sociología, vemos que los elementos de la estructura social son las metas culturales, o sea, los objetivos, los propósitos, los intereses considerados legítimos por los miembros de una sociedad, y las normas institucionales, los modos admisibles para alcanzar los objetivos, las reglas arraigadas en las costumbres y en las instituciones. Y habitualmente siempre hay medios proscritos para alcanzar esas metas culturales, ¿no? Y esos medios proscritos son el ejercicio de la fuerza, el fraude, la corrupción, el poder arbitrario. Ahora, cuando las metas y los propósitos solo pueden ser alcanzados por los medios proscritos, ¿qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Entonces es cuando se estimula y se produce la conducta desviada y se produce la anomia. Ayer, por ejemplo, fue interesante ver han hablado aquí varias veces, ya algo de lo que hiciste de la revista, es de la doble institucionalidad que ha creado el presidente Chávez en cantidad de aspectos, ¿no? El más relevante, obviamente, son las leyes del poder popular, que crean toda una organización político-geográfica totalmente independiente de la que está regida por la Constitución. Bueno, ayer salió en el periódico que había un grupo de consejos comunales que se habían declarado defensores de la ley antidesalojos, porque cuando la Corte Suprema de Justicia pasó un instructivo de que ningún juez puede desalojar a nadie de sus apartamentos o casas, a pesar de que no hayan pagado, a pesar de que hay una sentencia de desalojo, no lo pueden ejercer. Entonces salió un grupo de consejos comunales apoyando esta gente, la imposibilidad de hacer los desalojos. Pero se agrupó otro grupo de consejos comunales también que se aliaron y formaron una asociación en pro de defensa del patrimonio familiar, que está oponiéndose al otro grupo y están en conflicto. Y son consejos comunales ambos actuando por su propia cuenta al margen de la ley, unos obligando a que todos los dueños de inmuebles tienen que ir y presentarse ante ese consejo comunal a enseñar sus títulos de propiedad, y los otros diciendo que no, y que eso no es, que no hay injerencia sobre eso, que no tienen poder sobre, porque van a tener que presentarle su título de propiedad y que la gente debe pagar alquileres, porque ya nadie en Caracas está pagando alquileres, todo el mundo ha decidido no pagar. Entonces imagínense el caos que empieza a causar esto, sobre todo en las zonas populares donde hay más de 800.000 viviendas en alquiler y donde funcionaba, como que vale la pena decirlo, una de las economías de mercado más dinámica y más poderosa, funcionaba no en el mercado formal de viviendas en Venezuela, sino en el mercado informal de viviendas. Bueno, ese está en ese caos. Y todo el país está en esos conflictos, totalmente al margen de la ley, y todo realmente es la gente que logre imponer su voz. Eso va a ir acentuándose. Y por último, quería decirle que con respecto a lo que va a suceder es muy difícil, porque lo nuestro ha sido sobre todo un proceso muy irracional. O sea, lo que está sucediendo es que Venezuela no tiene atadura en criterios de racionalidad, ni en criterios de racionalidad política, ni racionalidad económica, ni siquiera psicológica. Ha sido todo un proceso simbólico. Siempre se ha hablado de la ganancia simbólica que representa las ofertas del chavismo para los individuos, porque hay una distancia terrible entre lo ofertado y lo obtenido por la población. Y a pesar de que la realidad pareciera que sea una prueba
todavía hay un funcionamiento allí inconsciente, emocional, de ciertos tipos de ataduras que mantienen por lo menos unos ciertos niveles de apoyo político. Pero las emociones cambian de una forma que son impredictibles, y precisamente yo creo que la agudeza política del nuevo liderazgo que está surgiendo en Venezuela y de lo que va a suceder el año que viene va a depender de la posibilidad de lectura de esas emociones presentes en la población venezolana. Entonces, les comento, esto no es un estudio científico ni es un estudio exhaustivo con validez estadística, pero es un sondeo que yo hago cada junio, cada mes de junio, a finales del mes de junio, o sea, ahora me tocaría hacer el del 2011, que voy haciendo por internet, para mando una pregunta a un grupo grande de unos listados de internet, de unas listas de marketing y de unas listas culturales, serían, deben ser unos 2.000, 2.000 y pico receptores de internet. Le mando una simple pregunta y veo sus respuestas y después lo tabulo. O sea, estamos hablando de clase media profesional principalmente. O sea, no nos está dando una visión de todo el país, pero sí nos da una cierta idea de lo que está pasando en las clases medias y cómo podemos constatarlo y compararlo con otra data que obtenemos de otras cosas. Yo mando esta pregunta, ¿no? Esta fue ya en el 2009. Queridos amigos, esto fue por un trabajo que era sobre conformismo y desesperanza, cuando el país estaba muy tomado en la desesperanza, y quise como tratar de ver un poco, de palpar un poco lo que estaba pasando entre la gente. Entonces, un email decía, queridos amigos, mucho sabría agradecerle si me puede describir con una sola palabra la emoción que sienten con respecto a la situación actual del país. ¿No? Con una sola palabra. ¿Qué sientes? Trata de escribirlo. ¿Qué sientes lo que está pasando aquí? ¿No? En 24 horas, que es rapidísimo, la reacción, recibí 372 respuestas. Eso fue en junio del 2009. Y obviamente mandaron multitudes de diferentes emociones, ¿no? Que es difícil agrupar las expectativas, desilusión, caos, angustia, impotencia. Una multitud de... Esto está tardando, lo voy a pasar. Entonces, tomamos estas emociones y tratamos de hacer como conjuntos de emociones. O sea, indignación, miedo, rabia, o sea, tratar de irlas ubicando en sus diferentes clústeres de emociones y tabularlas con un análisis de contenido en las diferentes... de la multitud recibida. Y entonces, esa quedamos... Entonces, quedaron ciertos conglomerados de emociones que fuimos lo que tabulamos su presencia. Entonces, en el 2009, la emoción dominante era la impotencia. O sea, la mayoría de las personas que respondieron lo que sentían era impotencia y tristeza. Esas son dos emociones desde el punto de vista político que llevan a la sumisión y a la dominación. O sea, precisamente todo el trabajo de Nietzsche en cuanto a poder surge del análisis de la impotencia. La impotencia como una emoción que te marca. O sea, el poderoso es precisamente el que tiene potencia, el que tiene poder. El impotente es el que da paso a que otros lo dominen. Pero fíjense, las dos emociones, impotencia y rabia, impotencia y tristeza, perdón, son emociones muy pasivas, muy negativas desde el punto de vista de acción política. Después teníamos rabia y una importancia del miedo como emoción dominante en la colectividad venezolana. El miedo sigue siendo muy importante porque es miedo en muchos sentidos. El miedo se ha convertido pues no solamente en una emoción política, sino también una emoción general por todo lo que es la inseguridad general que hay en Venezuela, ¿no? Que ha aislado muchísimo a la gente y la gente termina por quedarse en sus casas. Y de su trabajo a su casa, y de su casa a su trabajo, sin posibilidad de compartir y de que haya una actividad de la polis y una actividad de intercambio.
Más o menos ese fue entonces el peso de las emociones, impotencia con un 13%, tristeza con 11%, rabia, miedo, era desesperanza. Bueno, esa misma encuesta fue pasada al año siguiente. Exactamente el mismo, hubo 312 respuestas, pero el cambio radical fue que la rabia y la indignación subieron fuertemente. En la anterior agrupación habíamos puesto rabia e indignación juntas. O sea que los 51 resultados allá tenían rabia e indignación. Es decir, que aquí al separarlo estamos teniendo alrededor de 90 respuestas de rabia e indignación. Si bien son emociones bien negativas, todavía no son emociones que podamos decir llevan un país hacia un desarrollo armónico ni nada de eso. Son, desde el punto de vista político, por lo menos dos emociones muchísimo más poderosas, muchísimo más fuertes, que tienen una energía contenida que movilizan hacia un lado. Y esto fue precisamente un tiempo antes del triunfo de las elecciones de la Asamblea, que fue en el mes de septiembre. Y lo más interesante de esta es que la esperanza, que estaba totalmente abajo en el año anterior, había remontado, o sea, había duplicado la posibilidad de esperanza, había pasado a ser prácticamente igual que la desesperanza, había pasado a tener 18 respuestas. Esto nos da una idea de los cambios que pueden haber de un año a otro. Bueno, esta tendencia, si bien todavía no la hemos constatado, se está viendo claramente en la población venezolana este año, donde ha habido la mayor cantidad de protestas de toda nuestra historia. O sea, lo que ha sido el mes de enero, febrero, marzo y abril, hay prácticamente 5 o 6 protestas diarias en Venezuela. Eso está dando cuenta del nivel de indignación y de frustración que está en la población y que todavía no ha sido hilado políticamente. Que todavía no hay una argumentación política que le pueda dar coherencia a esos niveles de protesta, pero que precisamente la habilidad del liderazgo para poder traer un cambio posible a esta voluntad de poder tan grande que representa la revolución bolivariana, va a depender de la posibilidad de lectura y de interpretación simbólica de estas emociones que sí están allí flotantes en la población venezolana. Bueno, esos eran los elementos que les traía yo de reflexión para que podamos conversar posteriormente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Axel, por la intervención. Ahora vamos a darle la palabra al general Fernando Ochoa Antich. Es militar, abogado y político venezolano. Se graduó de Derecho en la Universidad de Santa María. Ha sido ministro de Defensa, canciller y también embajador en México. Ha sido también candidato a la gobernación del estado de Zulia y, por supuesto, tiene una amplia trayectoria política. Doctor Fernando, adelante. Primero, quiero darle las gracias a la revista Perspectiva, al Instituto de Ciencia Política y al Observatorio de Política y Estrategia para la América Latina por la invitación. Lo primero que quiero decir es que he quedado realmente muy sorprendido y muy bien impresionado del conocimiento que tanto el doctor Mejía como el doctor Galoza y la doctora Paro han mostrado sobre la situación venezolana. También que me siento pues, muy honrado por la presencia aquí del doctor Enrique Gómez Hurtado de PRI y de PRI Nueva Pulello, Mendoza, dos buenos amigos míos. Y quiero, y aprovecho la oportunidad para darle un saludo cordial a un compatriota que está exilado aquí en Colombia, al doctor Pedro Carmona. Bueno, realmente que después que uno escucha a Axel, reflexiona un poco si lo que yo voy a decir está bien o está mal. Pero bueno,
Yo voy a dictar una pequeña conferencia que le he llamado Venezuela, un reto para la América Latina. La verdad es que yo estoy convencido que el problema venezolano supera realmente los intereses de Venezuela. Es un problema muchísimo más grave, muchísimo más complejo. Allí han intervenido desde antes del 92, ya había una lucha interna que superaba los caracteres ideológicos normales que ocurren en nuestra sociedad. Y yo estoy convencido que allí existen intereses políticos que superan los intereses que normalmente se dirimían en Venezuela. Allí hay intereses de la izquierda mundial muy desarrollados. Hay también conflictos con la derecha internacional que ve, en el caso de Venezuela, un ejemplo muy complicado. Y eso lo tiene que entender muy bien toda la América Latina y en forma particular Colombia. No es una casualidad que la crisis de Venezuela, que empezó en 1992, hubiese coincidido con la crisis mundial del comunismo. Eso tuvo algunas razones. Y yo estoy convencido de que allí hay grandes intereses ideológicos en juego y que por lo tanto el problema debe venir, yo creo que ya lo estamos viendo con lo que ha ocurrido en otros países de la América Latina, como es el caso del Ecuador, como es el caso del Perú ahora, como es el caso de Honduras, ¿no? Como es el caso de Bolivia, que creo que nos tiene que hacer reflexionar y entender que lo que se va a decidir en Venezuela en el año 2012 compromete el destino realmente de toda la América Latina. Si el caso de Venezuela no es resuelto democráticamente, el pedido de expansión del proyecto venezolano es muy grave. Y sin duda uno de sus objetivos centrales es lograr que Colombia pues deje de ser la cuña que hasta este momento ha sido. Tengo que aprender aquí un poquito. Voy a, en la conferencia, voy a tratar de responder dos preguntas fundamentales. El proceso de centralización del poder realizado por Hugo Chávez en 11 años de gobierno tiene por finalidad establecer un régimen totalitario. ¿Tiene la oposición democrática reales posibilidades de derrotar a Hugo Chávez en las elecciones de 2012 y obligarlo a reconocer el triunfo? Voy a tratar, pues, en cortas palabras, de resumir. De todas maneras, yo le entregué a los organizadores del evento una conferencia mucho más larga, a objeto de que quisieran tener acceso a la página web, creo que es el Instituto de Ciencia Política, ahí va a estar dicha conferencia. Voy a desarrollar mi conferencia en dos partes, la centralización del poder y entre totalitarismo y democracia. Es decir, ¿cómo ha sido el juego de Hugo Chávez en Venezuela? Hugo Chávez definió su estrategia después de haber fracasado al utilizar la fuerza en 1992 y en convocar a la abstención durante las elecciones de alcalde y gobernadores de 1994, que él fracasó en el golpe militar, fracasó después en la convocatoria de abstención de 1994 y tomó el camino de las elecciones. Desde ese momento escogió ese camino y lo ha mantenido permanentemente y no piensa cambiarlo. Él entiende la importancia que produce la legitimidad del poder y la respeta. Pero acompaña esa estrategia
con un perfecto manejo del tiempo. Porque uno de los riesgos que tiene el problema de Venezuela, que estamos enfrentando todos, es que normalmente se descalifica a Ocha. Yo he llegado, después de toda la lucha que he tenido con él, a tener un concepto absolutamente distinto de su condición. Entonces, esa estrategia electoral la acompaña con un perfecto manejo del tiempo. Sin ningún apresuramiento. Sabe ceder en caso de percibir cierta resistencia para aventar posteriormente con decisión hacia el objetivo de campaña. Eso hay que tenerlo absolutamente presente. Cede y después avanza con decisión hacia el objetivo establecido. En ese avance utiliza dos métodos. El método electoral, la vía electoral, que la acompaña siempre con la acción política. Es decir, él hace una jugada electoral e inmediatamente después, sea como sea el resultado, toma, ejerce acciones políticas para alcanzar el objetivo que tiene propuesto. ¿Cuál es ese objetivo que tiene propuesto? Definitivamente, centralizar para controlar el mayor poder posible. Yo creo que ahí la exposición de Axel ayuda. Esa pasión por el poder de Hugo Chávez es infinita. Eso es, él compara con otros presidentes que tuvimos en Venezuela, definitivamente la pasión de Hugo Chávez por tener el poder, controlar el poder y tener más poder que un poder infinito es quizás uno de los motores fundamentales de su personalidad. Bueno, voy a analizar, dos ejemplos para que ustedes vean, se den cuenta cómo él, de una manera sumamente precisa, aplica la estrategia que yo le di. Es decir, juega electoralmente, en base al resultado electoral, actúa políticamente. Como ustedes saben, él ganó las elecciones en 1998 de una manera realmente amplia y absolutamente legítima. Las ganó por los gravísimos errores que cometieron los dirigentes políticos venezolanos de ese tiempo. Y otras razones diferentes. Pero ya ahí tuvo dinero del exterior. Esa campaña electoral no se realizó solamente con medios venezolanos. Ahí hubo dinero internacional. Por ejemplo, a mí me consta que hubo dinero de CAR, me consta totalmente. Había relaciones personales entre el grupo de Chávez y CAR. Bueno, entonces, obtiene una sólida mayoría de votos. ¿Cómo lo obtiene? Con una bandera, ¿no? La Asamblea Nacional Constituyente. Ese fue uno de los errores del final de nuestra democracia. Que esa bandera, que la había en cierta forma enarbolado el presidente Caldera, no se aplicó. Le hubiéramos quitado esa bandera. Bueno, pero él la enarboló. Y con eso obtuvo el triunfo. E inmediatamente logró, a través, sin duda, de un irrespeto a la Constitución del 91, conseguir la convocatoria. Y ganó. Pero ahí ya hizo una maniobra electoral. Por eso es que yo insistí anoche con unos amigos que hay mucha gente que piensa. Bueno, cambiando la forma de ser del voto, el voto era mayoritario, era de representación personal. Pero él logra cambiar eso de manera tal con un símbolo de una gorrita roja, etcétera, etcétera. Pero el caso es que logra que con 60% de votos, 59 y pico, haya tenido 94% de diputados constituyentes.
Entonces, esa es la otra característica de su juego. Siempre electoral, pero con mentalidad política. Permanentemente electoral. Entonces, ¿qué gana la mayoría en la Asamblea Constituyente? ¿Qué hace de inmediato? ¿No? Interviene, ¿no? A través de la constitución interviene el Parlamento, el Congreso Nacional, en donde había mayoría de la oposición. ¿A través de qué? De una comisión de la constitución. E inmediatamente después, ¿no? Interviene el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el objetivo que tenía en ese momento era el control de los poderes públicos. A través de esa medida, ¿no? Bueno, después llega, sin duda, vienen las elecciones después de la constituyente, ¿no? A través de los legítimos, después vienen las elecciones y vuelve sin duda a ganar de una manera muy marcada. Pero siempre buscando algún ventaja. Pero ¿qué hace inmediatamente después? ¿No? Él está convencido de que ha controlado los poderes públicos, pero no ha controlado los poderes fácticos. ¿Cuáles eran los poderes fácticos? Las Fuerzas Armadas y Petróleo de Venezuela. Entonces, ¿qué hace? Provoca la crisis del 11 de abril. Aquí está el doctor Carmona, que la vivió de manera muy cercana. Él va provocando la crisis. Después del éxito de la huelga de diciembre, ¿no? Él continuó provocando hasta que se abrió la crisis. Claro, la crisis se le fue de las manos. Él no creyó que llegara a esa situación, pero él necesitaba purgar las Fuerzas Armadas y, sin duda, purgar de derecha, controlar. Bueno, el caso fue que el 11 de abril, como ustedes saben, pues se fracasó, el 11 de abril, a partir del 11 de abril, ese día llegó y tenía un golpe de pecho. Pero a partir de allí, siguió aplicando su estrategia, controlando. Entonces, ¿cómo hizo? ¿No? Purgó la Fuerza Armada. ¿Cómo hizo? ¿No? Todo oficial que no estaba de acuerdo con él, lo mandó a comprar. Y logró controlar la Fuerza Armada. Pero él siempre vive con un gran temor sobre la Fuerza Armada. Y hablaremos sobre él. ¿Qué buscó inmediatamente después? Todavía tenía el problema de PDVSA. Tenía que controlarse. ¿Qué hizo inmediatamente? Buscó y controló. ¿Cómo? Provocó la huelga petrolera para que fracasara. Se equivocaron los dirigentes de la huelga de tierra indefinida. El caso está que retiró 15.000 empleados de PDVSA y controló. Entonces ya controló a Venezuela. Controló los poderes constitucionales y los poderes fácticos en el país. Ahora fíjense, anteriormente yo puse el primer ejemplo de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, la situación ha ido cambiando en Venezuela, como decía Axel. Después de él tener un control muy amplio de la situación y haber derrotado totalmente a la oposición, La dirigencia política empezó a rectificar, rectificó, y aceptó ir a una elección presidencial en el año 2006, en donde Chávez ganó arrolladoramente, 60 contra 40, ¿no? Contra el señor Manuel Rosario. Pero Chávez quedó allí preocupado, porque la oposición, por primera vez, logró ir unida a un proceso. Que habían logrado negociar el partido político. Entonces, ¿cuál es la reacción política inmediatamente? ¿Ah? La reforma constitucional. Cree que va a ganar la reforma constitucional en el 2007. Entonces, ahí tienen la primera sorpresa, cuando es derrotado, muy cerrado, pero es derrotado. Pero inmediatamente que se ve derrotado, allí reacciona, no se queda con él. Reacciona. ¿Por qué? Porque sabe que si se aprueba el rechazo, él no puede ser candidato. Y él tiene que seguir siendo el centro. Pues es otra característica del proceso venezolano. Que es Chávez único. Sin Chávez no hay nada.
Chávez es todo, ¿no? Por ahí él siempre ha hecho un cuento de que Fidel Castro le dijo, ¿no?, que la revolución se podía saber si alguien usaba una pistola y le disparaba. Que Fidel Castro siempre le cuenta eso. Porque es todo en él. Ahí no hay instituciones, ahí no hay estructura, ahí no hay partido, es él. Todo en él. No hay ideas, ¿no? Muchas ideas. Para tomar las ideas, muchas ideas. Entonces, fíjense que lo derrotan allí, pero inmediatamente después de lo sin dar práctica, vienen unas elecciones para gobernadores y alcaldes, la oposición vuelve a salir bastante bien, triunfa en las principales ciudades y estados más importantes desde el punto de vista poblacional en Venezuela. Pero Chávez no se rinde, sigue reaccionando. ¿Qué hace? Violenta la Constitución Nacional, convoca lo que él llama una enmienda constitucional, porque la Constitución no permitía que se convocara de nuevo a una reforma. Lo hace 2 meses después de la elección esta de alcalde y gobernador. La oposición está un poco descuidada y en 2 meses logra que ganar un referéndum consultivo sobre la reelección indefinida, que para él era fundamental. Entonces, pues no se queda con eso solo. Sigue jugando. Entonces, oiga, vienen las elecciones para la asamblea, para la nueva asamblea. Recuerden que en el 2005 la oposición no asistió a la elección parlamentaria y todo el Congreso era echado. Bueno, pues en el 2010 vamos a la elección y vamos unidos. Pero Chávez sabe que puede perder. Entonces cambia todo el sistema electoral con una nueva ley electoral con el objeto de lograr, ¿no?, como lo logra, que aún teniendo menos votación, logra tener más diputados. Una contabilidad interesante. Pero lo logra. Entonces con el 50... Oye, la oposición logró el 50.36% de los votos. El chavismo el 48.3%. Recuerden que Venezuela es una sociedad particular. Bueno, curiosamente, en el Parlamento hay 98 diputados chavistas y 67 de la oposición. Pero ya cambió. No tiene todo el Parlamento. Entonces, él está muy asustado. Entonces ha reaccionado con 2 medidas. Aprobó las nuevas leyes orgánicas de las comunas y de la Puerta del Mar. ¿Qué está buscando con estas 2 reformas? Consolidar un poder fáctico. Lo que pasa es que, como decía Axel, lo de las comunas no le está funcionando perfectamente. Y todo esto de las Fuerzas Armadas, mi opinión es que tampoco le va a funcionar como él cree que va a funcionar. Pero realmente él ha modificado totalmente la Fuerza Armada. Ha creado una estructura paralela en la cual va a tener también oficiales por toda esta reforma que acaba de hacer. Porque al perder en el Parlamento, es una persona que tiene demasiadas ideas y demasiadas ideas. Lo primero que hizo fue cuando se tenían las elecciones, que normalmente eran en diciembre, la pasó para septiembre. ¿Para qué? Para tener tiempo. Y perdía, o por lo menos sabía que no iba a tener el mismo parlamento que tenía antes. El parlamento que tenía antes, de septiembre a enero, era el que se encargaba del nuevo parlamento, él pudiera hacer todo lo que quería. Entonces logró la ley de visitantes y logró que aprobaran la ley orgánica de la comunidad. Con la ley habilitante hizo la nueva ley de las Fuerzas Armadas, en donde puede, existe la milicia y puede haber oficiales de milicia. Y lo más curioso y lo más peligroso es que esos milicianos pueden ser, obtener armas de la República, pertenecer a la milicia sin haber prestado el servicio militar obligatorio, que era uno de los puntos débiles que él tenía. Bien, eso es la centralización del poder.
Bueno, ¿cómo centraliza el poder? A través de la vía electoral y a través de acciones puntuales, las cuales las aplica aunque sean contrarias al marco constitucional venezolano. Ahora, ¿qué va a pasar en el 2012? ¿Cómo veo yo la situación en el 2012? Yo, en el 2012, Venezuela va a escoger entre un sistema democrático, pluralista, alternativo, respetuoso de los derechos políticos, ¿verdad? Y el régimen de Chávez, que ya todos sabemos cómo. Ahí está definido. De todas maneras, yo quiero insistir en esto, de que este enfrentamiento es de una magnitud inmensa. Y por desgracia, Chávez logra controlar el poder. La situación de Venezuela se vuelve realmente casi, puedo decirlo, imposible de retornar, de regresar. El momento es el 2012, la elección presidencial del 2012, y eso debe reflexionarlo profundamente el pueblo y el gobierno. Ustedes para nosotros son sumamente importantes en todo lo que estamos logrando. ¿Qué escenario político veo yo que pueda ocurrir en Venezuela? Un escenario de continuidad política y sociedad pacífica, es decir, todo ocurre normalmente, y un proceso de ruptura política con totalitarismo declarado. En el caso de la continuidad política y sociedad pacífica, creo que pues, contra la violencia del poder, Chávez pierde y afecta a entregar. Y sin transferencia al poder, Chávez gana las elecciones. Las gana legalmente, legítimamente. Y la oposición, porque no sí es una decisión, la oposición si no derrota, reconoce el demonio. Porque el camino de desconocer, pero tenemos que dejar marcado ante la opinión internacional los abusos que utiliza Chávez. El abuso del poder. Porque ese es el problema que tenemos, que la comunidad internacional, solamente porque ganó las elecciones, le da la legitimidad, aunque abuse del poder. Y la legitimidad tiene que ser una legitimidad de ejercicio. No puede ser solamente la legitimidad de origen. Y ahí la comunidad internacional debería ayudar, pero lamentablemente no lo hace. Todo lo que está pasando en Honduras y todo lo que está ocurriendo nos muestra lo que significa el poder. El otro resultado, el otro escenario de ruptura política con totalitarismo, ¿no? Que puede ocurrir desde el oficialismo, Chávez pierde las elecciones, pero decide darle, ¿no? Y respetar el resultado. Y desde la oposición, que haya alguna conspiración del orden, de las tradicionales conspiraciones de la. Voy a tratar de esos cuatro escenarios de descartarlos para llegar a la conclusión de lo que a mi criterio va a ocurrir en la elección del 2012 en Venezuela. Voy a empezar por los últimos dos, de manera utilizar el de ruptura política con totalitarismo declarado. Pero el escenario 2-2 de la oposición. Yo lo descarto totalmente. No hay posibilidades reales de que eso exista. Los sectores de derecha y las propias Fuerzas Armadas no están suficientemente cohesionados como para que ese escenario se pueda realizar. Eso yo lo descarto totalmente. Y desde el oficialismo, yo también lo descarto. ¿Por qué lo descarto? Yo estoy convencido que Chávez valora, con razón, lo que él ha logrado manteniendo esa legitimidad y la preserva. Fíjense que él, un buen, yo le dije a un periodista allá afuera, cuando comparamos, me hacía una pregunta, ¿por qué funciona Globovisión y por qué no funciona? ¿Por qué cerró Radio Caracas Televisión? Ah, porque es que le interesa Globovisión, que funciona. ¿No?
Radio Caracas no, porque le penetraba el pueblo. Entonces había que cerrar Radio Caracas. Estas son las valoraciones y las evaluaciones que él hace con una gran objetividad y frialdad. Entonces, yo estoy convencido que él valora mucho la legitimidad de origen para votar de una institución de él. Sabe, él entiende que él en la oposición tendría un poder muy grande en Venezuela y generaría muchísimas dificultades a la gobierno. Es decir, ganar las elecciones de Hugo Chávez, ya sabemos lo que nos viene, ¿no? Y no quiero ampliar lo que nos viene a nosotros y lo que le viene a Colombia. Porque imaginarse ahí, le digo a la doctora para imaginar que las relaciones comerciales colombianas van a llegar a efectos que él vea reales posibilidades de controlar políticamente. Entonces, es un balance que ustedes los colombianos tienen que hacer en lo que significa, ¿no? Hugo Chávez en el poder o un régimen, porque Hugo Chávez está desesperado buscando un candidato en Colombia, para que no lo ha encontrado, está loco buscando, para que hasta ahorita no ha podido encontrar, loco anda buscando, un candidato aquí para que repita lo de humana. Y la acción que uno vea, lo digo yo que viví la crisis venezolana, vea la sociedad colombiana estable y sólida, eso se desmorona cuando empieza la crisis política como nada. Lamentable y dolorosamente así es. Bueno, entonces yo lo rechazo y el escenario que yo creo es el más probable es que Hugo Chávez va a ser derrotado en las elecciones y él va a aceptar ese resultado. Yo sé que esto son cosas un poquito sencillas. Ahora, a mi criterio, como yo digo, el escenario más deseable y más probable es la derrota electoral de Chávez y la transferencia pacífica del poder. Pero de todas maneras, en contra de esta conclusión, que es la que, a la cual yo quiero llegar, y a lo mejor no va a ser así, ¿verdad? Que yo quiero llegar. Hay dos elementos que me preocupan, que es la aprobación de la ley de las comunas y la reforma de la ley orgánica de la Fuerza Armada. ¿Por qué las hizo? ¿Por qué las hizo? ¿Por qué quiso incrementar al máximo su poder fáctico? ¿No? Porque yo creo que a mí quiero puede tenerle temor al resultado electoral. En ese momento él valorará la situación. Entonces, creo que podríamos llegar a dos conclusiones para responder las preguntas que dije al principio. El proceso de descentralización del poder ha tenido por finalidad establecer un régimen totalitario. Bueno, por demostración no cabe. La capacidad de lucha del pueblo venezolano y su indeclinable vocación democrática lo han impedido. Porque él ha tenido que seguir haciendo elecciones. Entonces, sorprendentemente, después de haber tenido tanto poder, se ha venido revirtiendo, como se llamaba Axel, la percepción del venezolano, la forma de ver la situación del venezolano. Y con todo ese poder que tiene, cadenas de 8 horas, plata en exceso, todo esto, dinero en exceso, todo esto, el pueblo venezolano sigue votando la mitad en contra del gobierno. Y pasa el tiempo y el pueblo venezolano sigue votando la mitad en contra del gobierno. No se rinde. Y eso es sumamente importante. Aunque haya lo que señalaba Axel, cierta apatía con relación a la política, al llegar a las elecciones, todos sabemos que entre el 45 y el 50%, y ahora más del 50%, vota en contra del Estado. Pero él no se queda conforme con haber concentrado el poder fáctico. ¿No? Me dio interesante. Fíjense que está tratando de maniobrar para ver si logra ganar las elecciones que le es más fácil. Entonces ha inventado esto de la ambición vivienda. No sé si ustedes han escuchado la propaganda de él todos los días.
de que me inscriba, que le da título, sin casa, me le da el título. No, y saca la cuenta, y saca la cuenta del número del edificio que le van a construir, y eso es imposible de hacer. Pero la campaña está ahí, pero ¿qué hace? Establece que para que tú te inscribas en la misión vivienda, tengas que usar un aparato que me van a dar los técnicos del Consejo Nacional Electoral que se llama la capta huella. Tú pones la huella en, y entonces eso ya queda, que es tu huella y es, no puede ser otra persona. Ah, pues, acaba de haber un planteamiento del Consejo Nacional Electoral de reformar, de adquirir unas nuevas máquinas de capta huella, pero no, que no va a ser como se ha venido utilizando hasta este momento, que uno ponía la huella afuera de la máquina electoral. Ahora quieren que uno vote con la huella. Entonces, como usted comprenderá, yo soy lo que pienso que a lo mejor ese sistema no es realmente fraudulento. Yo no creo que lo público lo vaya a aceptar, porque creo que no lo va a aceptar de todas maneras, ¿no? Pero ¿qué va a ocurrir? Que el pueblo se va a aterrorizar. Todos los funcionarios públicos, y aquí decía la doctora Parru, el número de personas que dependen del gobierno. Entonces esa gente se va a atemorizar. En Venezuela el Estado es muy demasiado importante. Yo vivo del Estado. A veces temo que puedo dejar de vivir del Estado. Porque yo vivo de la pensión. Todo gira alrededor del Estado de Venezuela. Imagínense lo que significa que usted vaya a votar con su huella. Y eso se aprueba. Entonces, bueno, eso es lo que, eso es lo que se requiere de la comunidad internacional. Eso no puede afectar. No puede ser legítimo una elección que haga eso. Pero bueno, entonces para que usted se den cuenta cómo son las situaciones. Ahora, el problema, como yo planteo en el escenario, para terminar, yo planteo en el escenario que lo más probable es que Chávez fuera derrotado y entregar el poder. Y ahí va a surgir un nuevo gobierno. Entonces empieza el problema. El problema del nuevo gobierno. Hugo Chávez, durante estos 11 años, ha sembrado demasiados odios en Venezuela. Ha tenido demasiados intereses, tanto personales como sociales, arbitrariamente. Bueno, aquí está un caso de lo que armó el Senado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para lograr superar ese problema? Pero además de eso, tenemos que el Parlamento, por la maniobra que hizo, es mayoritariamente de él. Todos los poderes están controlados por él. Las Fuerzas Armadas, PDVSA, el Banco Central, todas las instituciones están controladas por Chávez. ¿Cómo se va a lograr, si Chávez reconoce la derrota, transformar esas instituciones sin que se generen caos para un enfrentamiento o una guerra civil? Eso es un reto muy complicado. Sin duda, el nuevo gobierno se le presentan dos caminos. Uno es convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La otra es la que yo creo que era más conveniente, buscar una negociación con sectores moderados del idealismo que existe. Si se logra esa negociación, puede que en Venezuela haya un tránsito político. Para lograr ese tránsito político, necesitamos el apoyo de la América Latina y fundamentalmente del pueblo y del gobierno de Colombia. Lo esperamos con mucha fe. Bueno, nuestro último panelista es Laureano Márquez. Él es politólogo de la Universidad Central de Venezuela y ejerce su profesión como humorista político.
Actualmente escribe una columna semanal en el diario Tal Cual, de Teodoro Petco, en la que expone siempre un descontento grande con la situación política venezolana. No hace mucho escribió una parodia al programa El Mundo Sin Humanos de Discovery Channel, titulado Venezuela sin Esteban, en el que alude a la situación del país en el momento en el que Chávez salga del poder. Ha sido víctima, por supuesto, de demandas por parte del gobierno venezolano debido a difusión de opiniones en contra de la actual administración venezolana. Laureano, mil gracias y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días. Esto de que inviten a un humorista a un evento de un foro tan serio da cuenta de que esta sencilla complejidad es bastante compleja. De modo que así lo asumo. Quiero agradecer, por supuesto, la invitación. Yo pensé al principio era una confusión, pero uno nunca reclama confusión, y menos en un foro tan importante y tan digno, donde hay gente tan notable. La solidaridad ciudadana indicaría que yo comenzara dándole un mensaje de afecto y solidaridad a nuestro compatriota, el doctor Carmona Estanga, pero no lo voy a hacer. Porque como ustedes ya saben, uno de los panelistas no pudo salir del país, no vaya a ser que ahora uno no pueda entrar al país. Entonces saludo a la señora Carmona, mucho más inofensiva y me genera menos inconvenientes. Señora, buenos días. Saluden a su esposo, por favor, cuando lo vean. El humor siempre, el humor es importante. Yo creo que no es porque sea yo, pero por el humor. Agradezco la invitación por el humor, porque el humor nos ayuda a entender las cosas desde una perspectiva distinta. El humor está en el plano de la filosofía, percibe las grandes cosas, las grandes contradicciones de los momentos históricos de los países. Por eso en Venezuela, en este momento, hay tanto auge del humor, no es casual. Los momentos de ausencia de seriedad de los países son los momentos que más humor generan, porque no hay nada que angustie más a un humorista que la ausencia de seriedad. Eso le causa a un humorista un pánico espantoso, que lo obliga a ejercer el humor y que hace que surjan más humoristas. Venezuela definitivamente está viviendo y ha vivido siempre, podríamos decirlo así, momentos contradictorios. Nosotros somos un país de contradicción y quizá en las exposiciones que mis compatriotas han hecho, se nota, se percibe eso. Nosotros somos un país en el cual, por ejemplo, para mostrar, uno no le pide permiso a un fiscal para cometer una infracción y él te lo da. Y no solamente que lo da, sino que tiene el detalle de parar a la gente que tiene la luz verde para que tú cometas tu infracción. Y viene allá y entonces le dice, pasa tú y espérenme aquí ustedes. Nosotros somos un país en el cual un vendedor ambulante, estoy hablando de contradicciones que seguramente muchas de ellas compartiremos con Colombia también. Un vendedor ambulante te vende una cola en la calle simultáneamente sin que esto entrañe para él contradicción alguna. La cerveza bien fría y la nueva ley orgánica de tránsito terrestre donde dice que no debe venderse licor en la vía pública y él vende las dos. Y además lo anuncia, no es que lo vende discretamente, sino lo anuncia. Ya la cerveza, bien fría la cerveza, ya la ley orgánica de tránsito terrestre, esa es la norma, respeta la ley, ya me respetan. Ya te la cerveza, ya te la ley, ya te la propia, vas viendo la ley mientras tenés la cerveza. Compra la ley y la gente compra la cerveza. Nosotros somos un país contradictorio, tan contradictorio que nuestra máxima autoridad decidió hace poco abrir el sarcófago que contiene los restos mortales del padre de la patria. Estoy hablando de cosas de feelings, para que ustedes más o menos se ubiquen en lo que nos está pasando y en cómo nos sentimos nosotros. Abrió el sarcófago que contiene los restos mortales del padre de la patria para determinar dos cosas. En primer lugar, si había sido asesinado por Santander. Y en segundo lugar, si efectivamente se trataba de él. Para ello se contrató especialistas en ADN de los más destacados del planeta, traídos todos de La Habana. Y entonces, cuando en el momento, en el instante que se destapó el sarcófago del Libertador, esta persona, esta máxima autoridad, dijo lo siguiente. Cuando lo vi, dije, es él. Inmediatamente que lo vi, esa mirada como me miró, esa actitud que tenía, yo dije, es él. A mí no me cabe duda de que es él.
Digan ustedes qué van a decir los especialistas en ADN después de tamaña afirmación. ¿Quién se va a atrever a decir que no es? ¿Cuál es Freddy? Pero qué bella está, Dios mío. El saludo a Freddy Ibarra, una de las más extraordinarias actrices de Venezuela. También te votamos del país, ¿votas por? Por pura coincidencia. Muy bien. Bueno, muy bien, bienvenido en todo caso. Bueno, en todo caso, se investigó por eso. La gran tranquilidad, por ejemplo, que la apertura del sarcófago del Padre de la Patria, de nuestra parte común, nos da, es que al menos se está investigando el tema de la inseguridad en Venezuela. Solo que en orden cronológico. De 1830 para acá, y que tarde o temprano se va a llegar a este momento. Bueno, el caso es que todas estas cosas hacen que Venezuela viva contradicciones. Lo hemos visto hoy aquí, nuestro principal enemigo es nuestro principal socio comercial simultáneamente, el que nos amenaza con la destrucción del imperio, ya que nosotros le suministramos la gasolina con la que van a operar los aviones con la que nos van a destruir. Somos contradictorios, pues. Y este momento que vive Venezuela es de particular angustia, porque el presidente Chávez nos gobierna bajo el signo de la angustia, angustia cuando habla, pero angustia más cuando se calla. Es decir, cuando el presidente Chávez pasa una semana sin hablar, uno se angustia porque uno tiene miedo de que pueda estar gobernando. Que es la gran angustia de los venezolanos. Porque uno sabe que mientras habla no gobierna, el gobierno en Venezuela se ejerce mediáticamente. El gobierno en Venezuela no solo imagina un despacho, un ejecutivo trabajando con ministros, con especialistas, sino es así frente a una cámara que se gobierna. Y además con una actuación. Con una actuación más. El presidente, pues, cuando pasa una semana sin hablar, me dice, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará inventando? Porque nuestra relación con el presidente Chávez, como cuando uno tiene un niño pequeño en la casa, cuando hay silencio, uno sospecha que ese niño algo malo está haciendo. Y en la televisión, al menos, uno lo controla con el control remoto, que es uno de los pocos elementos democráticos que nos queda todavía para controlar en Venezuela. Entonces, claro, Venezuela vive cosas insólitas, cosas a las que uno no está acostumbrado. Por ejemplo, uno está acostumbrado a ver una declaración de guerra en cadena nacional de radio y televisión. O sea, uno no se imagina eso. Bueno, y nosotros lo vivimos. Pero además, una declaración que incluía canciones, celebraciones, todo eso dentro de una declaración de guerra. Que comenzó diciendo, bueno, ministro, se paró el ministro de Defensa, ¿dónde están nuestros tanques en Puerto Tiuna? Cuando vaya sacando los tanques, ministro, vaya poniéndolos en la subida de tazón. Los lava primero porque quiere una guerra limpia con Colombia, a lavar los tanques. ¿Dónde están los aviones Sukhoi? Se volvía a cuadrar el ministro de Defensa. Están en Palo Negro, mi comandante, la base aérea Libertador. Palo Negro, linda ciudad del Estado de Aragua. ¿Qué le debe su nombre? Bueno, no lo voy a decir aquí, ¿a qué le debe su nombre? Mira la vulgaridad mezclada en la forma de gobierno. Bueno, los Sukhoi, Palo Negro, es una base estratégica, 28 grados latitud norte, 19 grados longitud occidental. Y bueno, de aquí a que este hombre termine de hablar, despegan de Bogotá los F-16 con las mismas coordenadas que él está dando, hacen bombardeo quirúrgico y le queda tiempo para ir a Margarita a comprarle el mercado libre a Uribe. O sea, son dos cosas increíbles. Pero es nuestra manera de ser. Claro, uno se tranquiliza, porque yo conozco muy bien mi país y sé que nada serio tampoco nos va a pasar, gracias a Dios. O sea, la falta de seriedad tiene un lado positivo, tiene un lado negativo naturalmente, pero tiene un lado positivo. O sea, yo sé que guerra no va a haber. El día que salgan los tanques va a haber una tranca de taxistas indignados en la autopista y hasta ahí va a llegar la guerra. Si logran pasar la ciudad de Valencia, ya las carreteras ya no tienen puentes de guerra sin haber disparado un tiro, ya los puentes son de guerra. Entonces hay cosas contra... Axi nos explicaba el tema del agua y el general Ochoa tampoco. Es que el problema en Venezuela es que todo es cíclico. Por ejemplo, nosotros no tenemos electricidad porque no hay agua y no tenemos agua porque no hay electricidad. Entonces, con ese tipo de explicaciones, las cosas se nos complican. Entonces, bueno, el caso es que, ¿qué está viviendo Venezuela en este momento? O sea, yo creo que Venezuela, como se ha dicho aquí, está viviendo la más feroz acumulación de poder que haya conocido en su historia, la construcción de un sistema autoritario y la construcción incluso de un modelo totalitario. Y creo que la sociedad venezolana, de
de alguna forma ha resistido a eso con los recursos que cuenta. Hay una sociedad, hay un sueño de construcción de una república que ha sido un sueño histórico de los ciudadanos venezolanos y ese sueño se mantiene. Y entonces, creo que esa ha sido la resistencia que ha podido hacer que el presidente Chávez se frene en determinadas oportunidades. Pero bueno, ha habido una destrucción de la idea de división de poderes. En Venezuela ha habido un control de los medios de comunicación feroz, ha habido silenciamiento de medios de comunicación, ha habido creación de nuevos medios que dependen exclusivamente del gobierno y tenemos otra cosa que es que el presidente habla día y noche. Nosotros tenemos cadenas de 6 y 7 horas donde el presidente comienza a hablar y uno no sabe cuándo termina. Nosotros hemos visto cosas tan insólitas que una vez el presidente estaba rompiendo un túnel y decidió él ir personalmente a hacerlo y lo que era una máquina rompiendo una pared. Y eso se transmitió en cadena de radio y televisión. Y claro, yo iba, por ejemplo, en mi carro y cuando voy siendo escucho un ruido. Y empiezo a cambiar de emisor y oigo el mismo ruido y se me echó a perder el radio. Y me paré en auto periquito, eso que arregló la radio. Mira, la radio se me echó a perder. Y no, dice, no, es una cadena. Es el presidente. Pero ¿cómo que es el presidente? Y entonces me llevó a la televisión y efectivamente el presidente transmitiendo en cadena de radio y televisión la ruptura pues, del túnel. Entonces nosotros vivimos ese tipo de cosas y la cadena se considera también como un castigo al ciudadano, ¿no? Cuando el presidente anuncia cadena de radio y televisión, el público que está ahí, en la sala, que es un público que va obligado, en la mayor parte de los casos, aplaude. Porque, bueno, por lo menos no me llego yo solo, hay otro que también la va a pasar mal. Y eso da cierto consuelo. En Venezuela vivimos un control económico muy fuerte que va por el lado primero de la fuerza que tiene el Estado venezolano siendo dueño del petróleo y el petróleo que está en precio cada vez en alza. Después por el lado de la expropiación de las empresas que el gobierno ha expropiado que inmediatamente que pasan a manos del gobierno comienzan a ser empresas destruidas. Es decir, el cemento dejó de conseguirse cuando pasó a manos del gobierno, las cabillas dejaron de conseguirse en lo que pasaron a manos del gobierno, y el gobierno, nosotros vivimos en Venezuela, desde mi punto de vista, un gran proceso de destrucción nacional en distintos órdenes. Y después, por otro lado, los que no son expropiados son asfixiados económicamente con leyes, con imposiciones, con actitudes que les impiden su libre desenvolvimiento. Por otro lado, hay en Venezuela un control social, es decir, el gobierno y el presidente Chávez necesita que el ciudadano siente, y creo que el general Ochoa lo apuntaba hacia eso, que toda su posibilidad de progreso depende de estar aliado al presidente Chávez, de que obtener una casa depende de votar por el presidente Chávez. Por eso, a lo mejor, la idea de la captahuella quizá no es tanto porque la puedan utilizar para comprobar el voto. Yo no creo que nuestra efectividad, yo confío en nuestra desorganización siempre. Pero lo importante no es eso, lo importante es que el elector se lo crea. Yo creo que nuestro gobierno está interesado en creer que nuestro sistema electoral es mucho más inseguro de lo que efectivamente es. Para que nosotros vayamos, como sucedió en aquel momento, que nos retiramos de las elecciones. O sea, el gobierno allí logró su cometido, ¿sí? Logró que los ciudadanos no creyeran en el sistema electoral y se retiraron de las elecciones, con lo cual ganó de calle. Entonces, en este tema, por ejemplo, el de la vivienda, que aquí se ha aludido, funciona así. O sea, yo he visto en televisión esta escena, 2:comillas. El presidente, una señora del pueblo, Ana Luisa, ven acá, vamos a tu casita, vale. A tu casa, ¿tú ves ese terreno que está ahí? Sí, presidente, lo veo. Bueno, mira, vamos a llevarse un edificio de 20 pisos, chicos. Mira, fíjate, vamos a contar 1, 2, 3, 4. ¿Tú ves el piso 10? Sí, lo veo. Bueno, hay un apartamento, no el que está más acá, tú ves el que tiene la cocinita ahí. No, el que da para allá, ese es el tuyo. Y ella se va contenta. Ella se va contenta con esa ilusión. El presidente Chávez ha sido para la población venezolana un gran vendedor de ilusiones. Y la oposición venezolana no ha tenido un proyecto alternativo
de generar ilusiones distintas. Yo entiendo que los conceptos que vende la oposición venezolana son mucho más complicados y complejos porque tienen que ver con conceptos como libertad, como posibilidades de comunicación libre, como respeto ciudadano, como respeto a las leyes, que son conceptos mucho más complejos que aquí tienes tu casa, está tu apartamento en el piso 18 de un edificio que no existe, de un terreno que no es. Pero eso funciona. Después, por otro lado, el gobierno ha silenciado y perseguido a la oposición por diversas vías, por cárcel, por amenaza, a los funcionarios que han ganado las elecciones en distintos lugares, como el alcalde mayor de la ciudad de Caracas. Inmediatamente que ganó, se le creó una autoridad paralela a la que se le dan los recursos, a la que se le permite gobernar, y a este no se le permite hacer. Los estados que están en manos de la oposición son asfixiados. Ahorita hay una grave tragedia con las lluvias en Táchira, y ha ido el gobierno a actuar allí y ha convocado a todos los alcaldes del gobierno, pero no ha convocado al gobernador ni a los alcaldes de oposición. Si el gobernador del estado Táchira está excluido del plan de emergencia del estado Táchira porque es un gobernador opositor, si así funcionan las cosas en Venezuela. Bueno, pero para no abusar, porque siento que la ronda de preguntas puede ser lo más enriquecedor, yo quisiera ir al grano de un poco lo que se pregunta. ¿Qué perspectivas hay para el año 2012? Bueno, este año para Venezuela es un extraño y misterioso año inexistente. Yo no había visto nada igual desde que Gregorio Magno cambió el calendario gregoriano. Este año no existe Venezuela. Este año es solo una excusa para que venga el año que viene, que es el año verdaderamente importante, porque yo creo, y así lo debemos entender los venezolanos y los colombianos que son nuestros amigos, que en el año próximo, que creo que también lo apuntaba de alguna forma el doctor Ochoa, se juega nuestro destino. El destino nacional está en juego el próximo año. Y yo creo que, efectivamente, Chávez va a seguir utilizando el mecanismo electoral mientras el mecanismo electoral le funcione, mientras sea mayoría. Cuando no le funcione o no sea mayoría, lo va a cambiar, como sucedió con las elecciones parlamentarias, que también ha sido aludido aquí. Si Chávez ve que va perdiendo las elecciones presidenciales, buscará una nueva ley que diga que se ganarán las elecciones con minoría absoluta. Y la impondrá seguramente. Es decir, el presidente Chávez tiene gran cantidad de recursos para hacer ese tipo de cosas. Entonces, a mí me parece, yo no soy de los que niega que Chávez no vaya a entregar el poder pacíficamente, pero me cuesta creer que quiera hacerlo, porque es demasiado lo que está en juego para él. Es demasiado, no solamente el control sobre el país y la influencia sobre toda América Latina y el mundo, sino además de eso, todo lo que se le vendría encima una vez abandone el poder en términos de sanciones, demandas, etcétera, etcétera. Yo creo que el presidente Chávez debe aferrarse al poder por todos los medios posibles. Y si no lo puede hacer por la vía electoral, es probable que intente hacerlo por otras vías. Por la vía, no me refiero necesariamente que tenga que llegar al extremo del autogolpe, pero hay muchas otras vías. Él la vía legislativa la ha sabido manipular, y en Venezuela es fácilmente manipulable la vía legislativa. En Venezuela nosotros no le hemos encontrado la vuelta a la ley de gravedad porque no está fácil, pero hay gente trabajando en ello. Y créanme que en cualquier momento verán que las cosas comienzan a caer para arriba, y es que está sucediendo eso. De modo que, nosotros, no es el gobierno, ¿sabes? Mucha gente lo olvida, pero para mí eso fue central. Cuando el presidente Chávez inició su gobierno, juró la Constitución diciendo: juro sobre esta moribunda. Es decir, fue un juramento en el cual se dijo: juro sobre esta Constitución que voy a desconocer, que voy a ser el presidente de la República, etc. O sea, el presidente Obama en los Estados Unidos, cuando juró, se equivocó en una fórmula mínima, que en vez de decir algo así como sobre la Biblia, juro sobre la Biblia, y lo llamaron, y fue el Tribunal Supremo a la oficina oval a repetir el juramento porque consideraban que era irrito porque había un detalle. Nosotros nos permitimos el lujo de que un presidente jure desconociendo la Constitución y no sucede nada. Porque para uno la ley no termina siendo lo más importante. Llevamos esa herencia del conquistador español que recibía las leyes del rey de España, se las ponía en la cabeza y decía: se acata, pero no se cumple. Exactamente, que seguimos haciendo hoy. Y lo seguimos haciendo y lo seguimos poniendo en práctica. Entonces, es una cosa que ha funcionado así.
Y por ejemplo, Venezuela, nadie está alarmado con las leyes que aprobó la anterior legislatura, que son leyes todas muy terribles, porque en el fondo uno dice, bueno, tampoco es una ley, tampoco es nada. Se le buscará la vuelta, dice la gente. Se le buscará la vuelta a la ley. Entonces, bueno, yo creo que hay un escenario que es que hay un escenario que no se puede conocer, que es que pueda ganar el presidente Chávez, como decía el general Ochoa, sin hacer ninguna trampa. No tendría por qué hacerla, ha ganado elecciones con buena lid. Podría suceder. Podría suceder también que pierda las elecciones y tenga que entregar el poder. Podría suceder. En ese caso, yo creo que también el escenario es difícil. Es difícil. Porque creo que hay, podríamos decir, un terreno minado en el cual muchas cosas se han hecho mal. Y Venezuela, el próximo gobierno, se va a encontrar primero con el presidente Chávez en la oposición, que ya es bastante decir, si en el gobierno era su propia oposición, imagínense ustedes cómo será en la oposición. Y encima de eso, pues con gente armada, con situaciones bastante complejas. De modo que también en ese caso va a ser un momento difícil para la historia y para Venezuela. Pero creo sin duda que nosotros, si algo necesitamos, es un proceso de transición, y eso también ha sido aludido aquí. Los procesos de transición son complejísimos, son complicados, pero debemos todos contribuir a que pueda haber un proceso de transición inspirado por la tolerancia, por el respeto y por el afecto. Por eso les decía al principio que no es casual la importancia que ha tenido el humor, porque el humor es un instrumento siempre de la tolerancia y un instrumento para vencer el miedo. La sociedad venezolana en este momento tiene miedo, que el presidente Chávez lo sabe. Por eso las máquinas captahuellas para entregar las casas, para que la gente se asuste, para que la gente sienta que si no va a votar por él, no va a tener casa. Eso, aunque no pueda suceder, él necesita que la gente se lo crea y que funcione de esa manera. Y entonces, para cerrar con esto de las transiciones, que yo creo que nosotros vamos a necesitar, una anécdota, recuerdo uno de nuestros presidentes, el general López, Eleazar López Contreras, que fue uno de los pocos presidentes que recortó el periodo constitucional en Venezuela. Todo nuestro presidente tiene la ambición de prolongarlo, igual que tiene la ambición de apropiarse, mientras más tirano sea el presidente, más se apropiará de la imagen del libertador para ampararse. Al punto de que algunos, como Juan Vicente Gómez, llegó hasta hacer coincidir su propia muerte con la del libertador para ratificar su espíritu bolivariano, porque había nacido además el mismo día que el libertador, y el pueblo de Caracas le sacó una copla que decía: por coincidencias de la historia murieron un mismo día el que libró a Venezuela y el que la tuvo puñía. Pero bueno, esta anécdota de López Contreras, que es uno de los pocos que recortó el periodo constitucional, en la transición entre Juan Vicente Gómez y Isaías Medina Garita, cuentan que la gente iba al despacho del presidente López Contreras a reclamarle, ¿no? Primero iban los militares y le decían: mire, general, que esto no puede ser, que estos estudiantes ahora quieren salir a manifestar a la calle. ¿Cuándo se había visto esto en la época del general Juan Vicente Gómez? La gente saliendo a las calles a manifestar, esto es inaceptable, decían los generales gómezistas. Y López decía: tiene razón, usted tiene razón. No podemos permitir eso, tiene razón. Hay que hacer algo para que eso cambie. Y se iban muy contentos los generales. Y llegaban los estudiantes: mire, presidente, que esto no puede ser, que estos generales no nos permiten manifestar y no quieren que nos organicemos políticamente, y esto no lo vamos a permitir, no lo vamos a aceptar, y nosotros somos estudiantes aguerridos y aquí la dictadura se acabó. Y luego le decían: tiene razón, usted tiene razón, hay que cambiar las cosas, no puede seguir así. Y se iban contentos los estudiantes. Y la esposa de López, que estaba escuchando, le decía: ya está. Yo a usted no lo entiendo. Llegan los militares, le dicen una cosa y usted le dice: tiene razón. Y llegan los estudiantes y le dicen exactamente lo contrario y usted le dice: tiene razón. Y López se voltea y le dice: mija, y usted también, tiene razón. Lo que nos espera es darle la razón que está compartida a quien la tiene, buscar un modelo justo y razonable. Yo creo que lo que viene para Venezuela es difícil en cualquier circunstancia, pero uno no ama su patria y la quiere bien porque sea grande o porque sea poderosa, sino porque es la de uno. Y además porque no hay plan B. No hay otro plan B que el plan A. Para empezar, los venezolanos no sabemos ser felices en otro lugar. Primero que un venezolano lleva consigo, y si los hay aquí me darán cuenta de eso,
un venezolano lleva consigo, primero su carga desorganizativa. Si uno va a un país del primer mundo, uno se siente mal teniendo que pararse ante semáforos y leyes y cosas. Pero además uno lleva su angustia existencial. Los venezolanos más informados son los que están fuera de Venezuela. Yo tengo un hermano que vive en España, por ejemplo, y cuando explotó hace poco las instalaciones militares en Maracay, hubo una explosión terrible en Cabín, me llamó como a las 2 de la mañana. ¡Despiértate! ¡Una tragedia en Maracay! ¡Voló Cabín! Y entonces, tranquilo, cálmate y serénate, eso aquí no ha pasado. Recuerda que hay 5 horas de diferencia, eso va a pasar a las 6 de la mañana, de donde dejan a dormir tranquilo. Ojalá que todos podamos encontrar para Venezuela un camino de paz, de libertad. Yo creo que estamos comprometidos a eso y que tenemos que tener esperanza y que tenemos que luchar por eso. Nosotros, pues, los que estamos aquí en este panel, ustedes nos han visto en eso y es nuestra única obligación, es nuestro compromiso. Y por otro lado, agradecerles este foro que denota no solamente la preocupación por el tema venezolano, como la edición de la revista tan bien trabajada lo muestra, sino también la amistad que nos caracteriza y que nos une. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todos muchas gracias. Les recuerdo que vamos a pasar a un coffee break. Por favor, déjenos los papelitos que han llenado con sus preguntas, con sus inquietudes, para estudiarlas ahora y una vez volvamos a poder hacérsela a nuestros panelistas. Les damos un saludo también a quienes han visto y están viendo este foro a través de live stream, que la verdad hemos recibido varios mensajes de personas que nos están acompañando desde Colombia y otros lugares y por supuesto también desde el exterior. Efectivamente, como dice Nicolás, el coffee break a la izquierda, por favor, vamos a demorarnos unos 15 a 20 minutos. Las personas que tenemos el botón del Instituto de Ciencia Política recibiremos sus preguntas. Muchas gracias y nos vemos al regreso.